Bienvenido a otro episodio más de Cine Más Podcast. Yo soy su host, Alejandro Orengo. Hoy promete, vamos a hablar de un documental, el primer documental que hablo en este podcast. So, quería coger uno que fuera uno que me impactara, fuera uno que me tocara. Y por lo que he visto, por mucha gente que la viste, que sí o que le han tocado, le ha afectado el documental. Nada, sin más preámbulo, vamos a ponernos primero a nuestro invitado especial. Que es la que hay. Wow, Pedro de León. Vamos, qué brutal ese intro. Parece que sabes lo que hace. ¿Verdad que sí? Sí. Mano? Gracias. Tú eres como que el primero que me ha dicho eso. ¿Dónde tú estudiaste? ¿En CCCAT? No, pero en serio, ¿sabes? Me lo vendiste. Me lo vendiste. Se te va bien profesional. Si él solo supiera que yo cogí 3 videos de free stock footage. No lo digan. Charlo, mano. ¿Verdad? Yo grabé todo eso, mi gente. Yo obviamente tengo un de estos de filme en mi casa. Yo grabé todo ese pietaje completamente original mío. Y después lo que hice fue grabarlo con un vintage camera. Por eso es que tiene el filtro ese como que lacrano. Exacto. Obviamente. Exacto. A ver, bien sepia. Bien. Exacto, gracias. Déjame poner aquí los comentarios un momentito. Randy Vázquez nos dice primero, ganaste, te llevas una galleta. Miguel Ríos de León nos dice, ¿Is that a new intro or was I always too late to see it? You were very always too late to see it. Mira, este es primo mío. Primo, sí, el intro estuvo demente. Vamos a darle a Alejandro 10 chocolates. Ah, gracias, lo aprecio mucho. No, es el mismo intro. Incluso yo tenía un intro que yo usé hace como 2 o 3 semanas atrás cuando pensé que no iba a soltar un huracán aquí en Puerto Rico. Hice otro intro ahí como bien vibey, lo-fi, pero nunca llovió. So, como que the whole joke se arruinó, pero whatever. Yo lo pongo de outro ahora aquí para tener como que otra musiquita saliendo del video. Yo estoy seguro que ya mismo llega algo que te va a servir ese lo-fi con lluvia. Full, obligado. Definitivamente. Pues cuéntanos, Pedro. ¿Quién tú eres? ¿Qué tú haces? ¿Cómo la vida te afecta? Dame quién tú eres como ser humano. Válgame. Yo, pues sí, mi nombre es Pedro de León. Mucha gente me conoce por mi segundo nombre, Kemuel, o lo cortan, Kemu. ¿Cómo tú me dices? Kemu. Sí, ¿verdad? Porque es que usualmente es como que la gente que me conoce por más de 10 años deja de decirme Pedro y me dice Kemu o Kemu. O algo así. El privilegiado. Sí, oh my God. Sí, soy actor. Soy actor. A veces soy actor. Últimamente no soy muy actor, pero. Él es actor. He sido actor. Que se deje de mierda, es actor. Y estudié contigo en la universidad, Mayagüez. Estudiamos juntos literatura inglés, donde tú definitivamente aprovechaste el tiempo. y yo aprendí disque a contar historias. sí. Pero sí, estuve 7 o 8 años viviendo en Nueva York, actuando por allá, trabajando bien fuerte. Yeah. Y con la pandemia vine para acá. He hecho mayormente cine, believe it or not, para lo que los efectos de la cantidad de proyectos en Versus. He hecho más cine que teatro, pero he hecho más teatro constantemente. No sé si that even makes sense. Claro. Y sí, mano, al final del día soy un fanboy que me encanta todos los aspectos del cine, del storytelling, de que la literatura se traslada de ser un medio escrito a ser un medio interpretado. Así que I'm all in for that. Y yeah, como estábamos hablando ahorita, voy a ver si digo algo que parece que sé que sé de lo que hablo. Claro, claro. Eso, contigo. Así. We always fake it till we make it. Eso siempre es... A ver si el play pretending extiende a este podcast, al más allá. Exacto. En cuestión de cine y teatro, ¿cuál? Habla claro y no voy a insultar. ¿Cuál te ha pasado? Ah, brother, eso es fácil, ¿sabes? El teatro es una bestia que no se compara para nada. Cuéntame, guay. Mientras yo quiso llorar aquí, mientras tú sabes. El cine para un perfeccionista es perfecto. Okay. Esa es mi opinión. El cine para un perfeccionista que se quiere tirar 20 cortes de la misma escena a los Scorsese o... a los Fincher. O los Fincher, exacto. Pues el cine es perfecto para eso porque te da el control de actually play God. En teatro, tú puedes hacer eso ensayando lo más que puedas o, no sé, creando un personaje fuera de la escena lo más que pueda, pero una vez entras, pues no tienes time out. No hay do-overs, no le puedes decir a un público, dame un break que se me olvidó esto, déjame... es ahí tirarte literalmente a los leones todas las veces, y todas las veces son diferentes, y yo creo que lo que emociona, claro, tanto el actor como el escritor, el director y toda la gente involucrada en el teatro es la vulnerabilidad del momento. Exacto. Y ese immediacy que puede pasar lo que sea y tú no tener todo el control o no tener ningún control absoluto aparte de lo que hiciste antes con tu preparación. Y pase lo que pase, con eso tienes que fluir. So, eso emociona. Por eso es que dicen que el cine, tras que paga más, obviamente, porque paga más por la repetición del streaming de lo que saca uno grave, mucha gente dice que el teatro, theater feeds your soul, movies feed your wallet. I like that. Sí. So, ambas son bien emocionantes, ambas son importantísimas. En una te queda plasmado el resto de tu vida en un medio que se puede repetir, que es el video, es el cine, es el streaming. Quedas inmortalizado en ese momento y en la otra vives el segundo, el instante. Las dos son igual de emocionantes, pero yo creo que el riesgo del teatro me llama mucho más. No, también está el elemento de que tú construyes este personaje y tienes que vivir con este personaje probablemente mucho más tiempo que lo que tú vives en una película. Una película puede grabar un mes, dos, 3 meses como mucho. Vamos a decir una exageración, un blockbuster que estás como 7 meses. Aún así son 7 meses. Tú puedes estar en una obra de teatro años bregando con tu personaje. Claro, y ahí vienen también las series, la gente que hace shows, que tienen ese espacio y ese tiempo de poder vivir con sus personajes y de poder verlos crecer y descubrirlos. Por años, y si es que el show dura seasons on end. Yo estoy viendo Peaky Blinders por segunda vez porque mi esposa no lo había visto y yo dije, no hay problema, lo vamos a ver de nuevo juntos y no hay ningún problema episodio por episodio hasta que salga el season 6, porque tú ves la evolución de los personajes dentro de los actores y ves cómo esos personajes también van creciendo junto con ellos y evolucionando, y también le da la libertad a la escritora que evolucione también esos personajes. Y la colaboración se vuelve mucho más diferente. Yo creo que ese es el tercer medium, que no es lo mismo que una película, que no es lo mismo que cine. Sí. Yo creo que es un blending entre teatro y cine, es una serie. En cuestión de tiempo. Pues alabándome un poquito la daga del corazón, pues yo por lo menos quiero hablar un poquito de cómo yo conocí a Pedro también, porque pues obviamente nos conocimos basically cogiendo una clase, no me acuerdo si fue una de Heidoko y Rizarri, uno de los dos, uno en el jinete, no me acuerdo. Sí, fue, si no fue padre, fue hijo, no fue Espíritu Santo. Exacto, exacto, básicamente. Fue. Algo de la Trinidad cogimos. Exacto, entonces ahí fue que nos conocimos y pues yo era un loquito que me gustaba hacer cortometrajes, no voy a decir el nombre del cortometraje, no te preocupes. Y pues... Sí, ya no tienes shame. Claro, loco, es que tú eres muy sensitivo para esas cosas, fue fulcro. Es más, deberías ponerlo hoy, junto con este podcast, el link para fulcro. Ay, no. ¿Verdad? Nunca se nos deberían olvidar esas cosas. No, no, a mí no se me olvida. Es verdad, no, nunca se me olvida. Pero el otro estuvo más malo que fulcro. Sí, no, ese yo lo escondí. Está un hard drive tirado, eso sí. Y yo me arrepiento tanto por haberte empujado al punto que yo creo que me quería jaspar un puño. Eso sería como que el fin de nuestras carreras sin empezar de verdad. Sí, ahí la gente diría como que en verdad yo no puedo colaborar con este tipo, esto es estúpido. Pues yo hice el primer corto con el que fue ¿verdad? El corto, yo digo relajando, que fue como que la cosa más gil del mundo, pues yo lo aprecio por lo que es, porque yo no sabía mucho, whatever. Entonces ese corto... Ninguno que estaba involucrado con ese corto sabía algo, lo que teníamos era las ganas de empezar haciendo algo. Y no poner que será de los... Ese fue el corto que me puso como que... a entrar al ámbito de los festivales, por lo menos te agradezco eso mucho, tú sabes. Ese fue el primer corto de los que ya estaba empezando a hacer, que lo sometí a un festivalito y me aceptó. Yo dije, wow, soy cineasta ahora de verdad, estoy justificado. Aquí en Rincón, ¿verdad? Rincón fue un festival. Claro. Sí. Me sentí como que, vindicated como cineasta y como que dije, diablos, Pedro, este que está bien cabrón, que todo el mundo le gusta el performance. Y la gente le gustó porque yo le preguntaba como que a la gente, mira, ¿te gusta? Y le gustaba la historia, qué sé yo. Ese segundo corto nunca ha salido, nunca va a salir. Era un corto que yo le... I demanded mucho y yo, como mal director, no estaba ayudando al actor a llegar ahí, sino yo le estaba gritando que llegara ahí. Vamos a hablar claro con la gente. En verdad, estamos tirando el meollo. Vamos a hablar claro con la gente. Ale, tú escribiste un libreto. No sé si fuiste tú. No, fui yo. No puedes echarme la culpa de eso. Fue Eduardo. No, tampoco. Fue una clase. Esto fue una clase. Esto pues fue no sé, una muchacha, Larisa, creo que fue una muchacha, no me acuerdo. Este corto, o sea, si tuviese un budget de por lo menos $500,000, yo creo que salía mejor. Sí, eso es cierto. $500,000 y o sea, chavos para casting también, porque ¿sabes? Era un science fiction que tenía efectos especiales que tenían que sacar uno de yo no sé dónde, pero uno lo veía en papel y yo decía como que wow, entonces ahora llegan los aliens. Algo básicamente, así. Sí, era un viaje, era como que time traveling movie de este padre, que el papá, que basically, ok, vamos a ver claro, era Butterfly Effect, we did Butterfly Effect. Exacto, era básicamente un rip-off de Butterfly Effect sin budget. Exacto. Y sin experiencia y sin saber en qué nos estábamos metiendo. No, eso no que conste, again, yo no escribí el guión, ni Edward lo escribió, esto no era algo de producción, esto vaquero, por eso es que yo como que, esto era para una clase, lo que pasa es que pues me tiraron el guión a mí encima y me dijeron, pues mira, te toca hacer este guión porque puedes parte de la clase. Y yo dije, pues, ¿a qué loco tú conoces que se atreve a hacer esto? Y yo alcé la mano. No, yo no alcé la mano, es que fue que simplemente dividieron en grupo y entonces ella tenía ese guión y me lo puso. Y yo dije, pues déjame reestructurar un poquito porque esto, yo no sé hacer nada de estas cosas. O sea, pues conseguí a alguien que pues podía hacer efectos especiales. Lo que pasa fue que lo hicimos literalmente el día antes de la presentación. Por eso es que todo se veía súper horrible. O sea, todos esos efectos especiales que eran básicamente filtros que él buscó y cositas que hizo por After Effects. Se ven horrible. Pero estoy hablando de los performances porque habían escenas que yo estaba demanding mucho y, again, como mal director, en vez de yo ayudar a Pedro o por lo menos, tú sabes, hacer un better relationship de director-actor, yo le estaba básicamente berating him, diciéndole, pero cabrón, tenés que llorar. Pero es que esta escena tenés que llorar y tú vas a llorar, maldita sea, y me vas a llorar 3 veces más. Se pacó, este hombre estaba tan drenado de lágrimas que estaba ya ojo rojo, y el cabrón dice, loco, pero es que yo no puedo seguir llorando, y tú sigues grabando la escena porque la estás grabando mal, sos retardado, es como que era algo precioso. El recuerdo más lindo que tengo es mi co-star. Ah, sí. Que se me moría, ¿verdad? Porque yo llegaba de viejo o algo así, a mí me maquillaron, me pusieron el pelo blanco, sí. o algo así, yo llegaba de viejo con las canas así, todo. Sí. ¿Y qué era? Que le daba un patatú cuando me ve de nuevo y se muere o algo que yo... Sí, yo la tengo que resucitar, entonces yo me acuerdo que yo fui salvavidas Entonces yo zumbé para el esternón y le apreté duro como si estuviese muerta de verdad. Sí, no pensé como que, mira, brother, en verdad, play pretend, no tienes que irte full, pero... Y me acuerdo que la primera toma yo le zumbé así y la tipa se levanta y dice, me van a matar, estoy viva. Ay, Dios mío. Por poco la mato de verdad. Sí, porque tú estás como que... Yo estaba, o sea, yo dije, esto es, no entiendo estas ridículas que estoy haciendo, pero me voy a ir all in. Esto no es a medio pocillo nunca. Sí, fue. Y por poco la mato de verdad. Sí, sí. Y eso a lo mejor bregaba para la película y la actuación iba a ser más, ¿sabes? Y esa parte iba a quedar bien. Eso es cierto, sí, sí. I mean, overall, a mí me gusta, aunque sé que te presione, la escena por lo menos que tú estás lagrimando como un animal, pues a mí me gusta, por lo menos tu performance, obviamente como yo lo grabé, estaba bien carete porque subíamos escaleras, era bien cinematografía bien wonky, pero eso después nos trajo a que no hicimos nada por mucho tiempo, porque tú te fuiste y que sí, ok, yo te visitaba, pero nunca inventábamos nada, porque pues, era muy complicado, whatever. Y después, pues, me cayó a la mesa esta oportunidad de poder hacer este cortometraje para el Festival de Cine de Europa. Y pues yo dije, solo yo quiero hacer esto con una sola persona. Y te dije, como que, mira, bro, tengo este guión, tengo esta oportunidad. Papi, de verdad, no había break. Eso era como que, si no lo hacías tú, yo decía, pues, sí, ¿qué inventamos? Es como que, bro, yo no sé, empezaremos a buscar en Puerto Rico de carajo encontrado, pero mira a ver si que no llevamos de 20 minutos y yo me estaba haciendo llorar. ¿Viste? Yo te puedo tocar tu corazón cuando yo quiero. Ale, tú siempre me tocas el corazón. O sea, gracias, hermoso. De hecho, que es muy importante decir que de esa película yo te cambié tu nombre en el celular y ahora eres Sargento Vargas. Ah, ¿verdad? De por vida. De por vida. Eso hace la memoria. Ok, tengo que explicar por qué. Obviamente es que me olvida que aquí hay gente escuchando que no la vio. Sí. Pues llegaba una parte de la película que a mí me empezaban a llegar un montón de mensajes de texto. Uh-huh. Y Ale, siendo el mastermind de guerrilla filmmaking que es, puso a todo el mundo a textearme a la vez y le cambié el número a todo el mundo, el nombre al número de todo el mundo, de diferentes personajes de la película que me estaban mandando mensajes de texto. De hecho, yo creo que a todo el mundo que me mandó mensajes de texto, yo se lo dejé como la película. Hermoso. Un día te va a llamar a alguien por guiso y tú vas a decir... Exacto. Un día me llama a alguien y no lo cojo porque digo, diablo, ¿quién carajo es Frank Big Time? O sea, ay, Dios. No, eso estuvo bueno. Yo, pues, como te dije, yo solo quería colaborar contigo. Yo te dije y tú rápido tiraste de pecho. Creo que tú sabías de este guión ya porque lo habíamos hablado hace muchos años atrás. Claro. Creo, ¿verdad? Sí. Porque, sí, fue de esas ideas locas que le pasan a uno y uno dice, ¿quién sería tan loco para tirarse esta misión conmigo? Yeah. Y empezamos como que a brainstorming por un chat, por Facebook Messenger o algo así. Sí, y entonces Edward hizo como que el outline, después lo escondimos en una gaveta, después cuando surgió esta oportunidad yo dije, Edward, no vamos a construir un guión a última hora, so vamos a ver qué tenemos, que sea factible, porque ya como Edward había trabajado en este festival y él se tiró la maroma de grabar un cortometraje que suponía que era grabado en 2 días, lo grabó en 5. Pues yo dije, yo no voy a tirarme esa maroma, loco, yo no soy loco. So, yo voy a hacer algo que me tome 2 días, relativamente 2 días, hacerlo. Terminó siendo el corto, porque como el corto que hicimos es basically un chamber drama. Yeah. Estuvo en one location, basically a one-man performance for the most part. Por eso yo quería que te volvieras loco. Eso era como que un corto para que tú te metieras en ese personaje full, hicieras un character story y go nuts. Mano, la pasamos cabrón, en verdad. No ganamos un carajo, pero fue de las mejores experiencias que he tenido haciendo un proyecto. Porque era con ustedes y era como que un full circle. Ya habían pasado 10 años, ¿verdad? Que nos habíamos graduado. Uh-huh. Al garete, no me lo puedo creer. Y había sido el mismo crew que había empezado en la clase de Mary Leonard con ganas de hacer cine. Y todos todavía estamos en la misma línea. Que yo creo que eso es rare, que estamos en la misma línea de lo que quisimos hacer hace 10 años. Uh-huh. Tú estás dirigiendo, Edward sigue escribiendo, Frank sigue tirando, yo sigo actuando y eso fue súper bonito y súper cool. Además de que el libreto me encantaba, que se parece mucho a de lo que vamos a hablar hoy. Ya. Yeah. Que me imagino, okay, acabo de cliquear hace poco, que por eso es también, porque querías hablar conmigo de Val, porque... es un trip down Vanity Lane Básicamente. Me gusta eso, Vanity Lane, I like that. Y ese fue el corto que grabamos nosotros. Lo que pasa con Val es que, ¿sabes? El hombre, esa era su vida. Él era el personaje del corto de nosotros 24/7 y se le hacía súper difícil escapar de ahí. Sí, eso es muy cierto. I agree. Bueno, te cogí en parte porque también tu perspectiva de actor es invaluable en el sentido de que tú has trabajado teatro, tú has trabajado cine, tú has trabajado televisión, tú tienes un montón de esas facetas, tú has ido en esta trayectoria. Te respeto mucho porque eso no es fácil, hacer actuación por más whatever que sea, por más simple, por más minimalista, por más que tú te quedes como que un nicho, es bien difícil. Y tú has sido de los que yo conozco que ha tocado de todo un poquito. Porque yo conozco mucha gente que le gusta teatro bien cabrón, se queda en teatro, full. Y si acaso hace un cortometraje que otro, quizás un guiso de ads, pero ¿me entiendes? Como que si tienen una pasión se quedan en esa pasión bien cabrón. Pero tú has tenido una cosa donde tú te has podido snake your way through all these different mediums bien cabrón, y te has transformado en todo, porque yo veo, claro, no he visto tu obra, I wish I could have seen them, pero viendo las fotos nada más, como tú te transformas, como transformaste en mi corto, que yo me quedé como que, diablo, puñeta, yo no tengo que dirigir un carajo, así que hemos estado haciéndolo solo, después I'm gonna get all the credit, pero se fue súper loco. Pero es como que esa cosa es muy interesante porque, ¿sabes qué? Vi eso, vi esa transformación de él, cómo él se metía, él tiene una pasión cabrona, que es la pasión que yo veo contigo, ¿me entiendes? Porque la forma que nosotros dialogamos personajes, la forma que nosotros estructuramos cómo vamos a hacer estos personajes, especialmente en el último, que era como que el personaje más complicado que hemos construido. Sí. Yo veía ese aspecto, ¿me entiendes? Y yo sé que tú has hecho esto antes, so ya para ti era second nature, por eso es que, pues, tú sabes. Mano, volviendo a lo que dijiste de que yo he tocado todas las cosas, yo he tocado todas las facetas, he tocado muchas, pero el chiste es que las he tocado una vez. Okay. Y he tenido la suerte de que se me han dado las oportunidades en diferentes medios, teatro y cine más de una vez, pero una vez radio, una vez anuncio, dos veces anuncio, ¿sabes? Ha sido poca, pero sí, estoy contigo de que he tenido la suerte y la dicha, estoy súper agradecido con la vida y con todo, de que me has puesto a diferentes medios de acceso a diferentes disciplinas como actor. Lo que pasa con Val es con Val Kilmer, o sea, yo estoy haciendo así Val como si fuera primera persona, como si lo conociera, pero obviamente sí. Pues sí, siento que lo conozco porque es de esas figuras que te shapean desde niño, o sea, me acuerdo, no sé si vamos a arrancar por ahí para abajo a hablar de él. Vamos a arrancar, dame entonces leer los últimos comentarios, arrancamos. Claro. Jorge nos dice saludos a todos, saludos. Miguel nos tira el rosa al escenario, todos por favor. Agradecido. So touching that intro, you're touching. Y Francisco Vila dice, se le olvidó decir que él es actor. Yo creo que in the modeling of what we talked about, él mencionó que era actor. Estoy casi seguro, pero estoy seguro que él lo dijo. Claro. Yo tengo, a los que no me conocen, me disculpo porque yo tengo un síndrome de, ¿cómo es que se llama ese síndrome? De impostor grandísimo. Y me aferro a él porque tengo miedo a que se me vaya. Y algún día me crea que sé lo que estoy haciendo. So, no sé, me mantiene los pies bajo en la tierra y me aferro a él porque no me gusta, pero tampoco tengo... No he descifrado cómo escaparlo. No, pero también lo importante es eso porque al tú subscribe to that mentality, te abres más a siempre aprender, que eso es parte de todo. Me encanta aprender más, me encanta. Porque como te dije ahorita, soy un fanboy al final del día y por eso estaba tan pompeado de geekear contigo de cine, porque nosotros hemos geekeado. Nuestra relación es geekear. Cuando hablamos, como que cabrón, ¿viste esto? Sí, diablo, ¿viste esto? Y ¿viste esto otro? Diablo, ¿viste lo que pasó aquí? ¿Viste cómo usaron esto? Yeah. Pues yo no tengo mucha gente con quien geekear, pero dentro de mi corazón, deep inside, soy un geek del departamento inglés del colegio. Inevitablemente, siempre se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí. O sea, yo jangueaba en el centro de estudiantes. Nosotros teníamos nuestro propio centro de estudiantes. Sí. Nuestro cuartito, que era para tutorías y nadie hacía un carajo, siempre estaba todo el mundo hablando mierda. Pero deep inside, pues sí, soy un fan, me gusta estudiar el cine, me gusta aprender todas las facetas, porque yo creo que cuando me toca a mí formar parte del mundo que otra gente está tratando de crear, me ayuda a por lo menos tener una perspectiva y contribuir. Uh-huh. No sé si me explico, como que me gusta tener una relación y he tenido una suerte brutal que mis directores de teatro, y es que eso es lo que el teatro creo que exige mucho, o debería exigir, es ese ping-pong entre dirección y talento para poder llegar a un happy medium, y es una negociación. En cine pasa también, pasa que en cine tenemos menos tiempo de hacer esas decisiones porque estamos en un schedule. Exacto. Y todo cuesta chavo, no está la libertad de irte para tu casa a pensar después de haber, a menos que hayas tenido un ensayo o screen tests, que todavía no he tenido un screen test en ningún proyecto. Me imagino que eso se tiene que sentir como un ensayo para mí, tanto como para la producción. Claro. Pero me encanta adentrarme bien cabrón a la mente de todas las posiciones. Es como un equipo de baloncesto, todo el mundo tiene su función, está el point guard, está el centro. Pues me gusta que si yo estoy jugando, qué sé yo, tirador, y tú eres un point guard que eres el director, me gusta también saber qué perspectiva tiene el centro, que es el del sonido, o los otros jugadores que ellos están contribuyendo. Uh-huh. No para shapear su proceso ni nada más, pero también para saber qué nivel ellos esperan de mí que yo traiga a la mesa. Yeah, very true. Sí, no, el aspecto colaborativo es lo que hace el cine, es lo que hace el teatro. Es súper importante porque eso es lo que diferencia este arte de muchos otros, de lo que es pintura, lo que es escultura, lo que es... ¿cuál me falta? Bueno, música también tiene un sentido de colaboración. Pero aquí es como que todo es, este ship es como tú dices, podemos hacer millones de analogías de teammates, básicamente todo es lo mismo. Esta cosa donde tiene que haber tiene que haber una visión bien específica. Si esa visión no está ahí bien marcada, se va a ir a la deriva bien rápido, porque entonces si esto no está bien puesto, lo otro no sabe qué hacer, entonces todo va en un domino effect, se cocota. Pero cuando sí funciona, y cuando todo el mundo está acorde, todo el mundo está súper consciente de lo que va a hacer, smooth sailing, theoretically, siempre van a pasar cosas, pero... Una visión compartida, que es lo más importante, y para llegar a ese acuerdo de que la misma visión se comparta, es una negociación, a veces constante o a veces mínima. Hay veces que tú estás en la misma página con todo el mundo y todo el mundo está en la misma página contigo y tú dices, puñeta, vamos para allá, que fue lo que pasó, yo creo, en Asterión, en el corto con nosotros. Sí. Todo el mundo cayó en la misma página y dijimos, bueno, espérate, casi todo el mundo cayó en la misma página. Sí, siempre había como que disagreements. Específicamente entre dos personas que quiero mucho. ¿Qué? ¿What? ¿Cómo tú vas a hacer algo así? Pero eso es parte de la relación de ustedes. Sí. Oh, sí, sí, o sea, no. La relación es como... que yo tengo con Frank es tóxica con cojones. Claro, y por eso es que funciona. Sí, sí. Porque se mandan para el carajo y después que pelean, o sea, el AD siempre tiene que tener por lo menos media hora a una hora todos los días para que ustedes peleen. Y esa es la negociación de ustedes. La negociación tuya y mía básicamente es guiquear y hablar. Y como compartimos más o menos los mismos gustos estéticos, pues nos entendemos bien. Pero la relación tuya con Fran hace las cosas interesantes porque se contradicen todo el tiempo. Sí. Y eso que yo le dejo una creatividad. Porque usualmente directores hacen showlists o hacen los storyboardings, ¿verdad? Usualmente ellos tienen esta idea de cómo quieren visualmente la película y un DP tiene que hacer el mejor trabajo de replicar eso, claro, con su creative input. Pero yo soy más loco. Yo dejo que Frank, la persona que yo siempre estoy peleándole, haga todos los shots, haga todos los shotlists y entonces él construye todo y después como que lo que pasa es que esto es lo que termina pasando. Pero eso a veces que tenemos choque. Siempre hay ciertas tomas que yo en mi mente yo no puedo borrar. Yo digo como que, Frank, tú puedes inventarte hasta 10 tomas, pero en esta toma específicamente necesito que sea de esta forma porque, mano, la llevo visualizando hace meses and I needed to get it off my brain. And this is my baby and you can't touch it. Y él no le molesta porque él súper como que se tira la maroma si acaso me dice como que estaría cool que esta idea que tú tienes pues la haga de esta manera y me dice mejor, me gusta tu idea, whatever. Pero cuando surgen las contradicciones que me he dado cuenta que pasa mucho, es porque yo me meto también en la mente de editor. porque como tú bien sabes, yo también edito. Claro. Casi siempre edito mis proyectos. So, yo estoy pensando en continuity checks. So, en mi cabeza yo estoy pensando en que, ok, Pedro hizo el performance como me gustó, ok, perfecto. Yo sé que Fran está ahí, so yo puedo delegar que Fran lo hizo bien, porque yo no voy a estar chequeando su frame cada 5 segundos. Yo sé que Fran lo hizo bien por fe de Dios, y si él lo hizo mal, él me lo va a decir porque él no es bruto. Ya a estas alturas, él es un profesional. Yo sé que sonido, whatever. Es como un corto que como que él me hizo unas tomas medias al garete, y entonces le perdí un poquito de confianza, pero después la... Fran, por favor, yo espero que estés viendo o escuchando el podcast y te quiero decir que te amo, te amamos mucho. Te amamos mucho, full. Y te extrañamos. ¿Dónde, sí, dónde carajo anda Fran metido? ¿Sabes? Chicago. ¿No? Está en Chicago. Chicago. La cool. Sí, está casado. ¿Qué? ¿Qué es esto? Te cuento después, porque si no va a perder el chat hablando. Sí, no, me tienes que contar el chisme. Ok, espérate. Dame mirarle los comments. Y dice Francisco, the wheel, o sea, que somos actores. You know, we all wear some type of facade, so you're not wrong in that. No, no se equivoca, es verdad. Todo el mundo es un actor en algún momento del día. No de la vida, del día. Todo el mundo mete embustes todos los días. Eso es cierto. Oscar Jovanovski nos dice, parecen hermanos. I mean, I appreciate. Estoy tratando, cuando me crezca bastante el bigote, va para arriba. ¿Te la vas a tirar? Sí, me la voy a tirar para rascarme. Así. William Rodríguez dice, huepa gente, huepa. Oscar dice, Orengo contradecir. Ok, yo voy a picharlo, me está chavando. Jordan dice, ¿cuántas horas se tomó en practicar el opening dance sequence de Alex Movie? I imagine at least 14 months. Gracias. Wow. Okay. Eso es cuando iba bailando por las escaleras. Sí. ¿Cuántas veces lo hiciste? No fueron tantas, no fue 1,000,000. Yo sé que no fue 1,000,000. Fue la primera escena que grabamos y después odiábamos. Fue la escena que grabamos en el primer día y Fran la odió con cojones. Exacto. Y Fran me dijo, confía en mí, cállate la boca, va a dar tiempo, vamos a grabarlo al final de todo el shoot. Exacto, y lo terminamos grabando como a las 4 de la mañana del último día. Del segundo día. Bueno, hubo un tercer día que fue un poquito de lo que grabamos con Gené. Pero ya tú no estabas, bueno, tú estabas tranquilo porque estabas más que feeding lines, pero es verdad. El segundo día, a las 4 de la mañana, tú explotado, porque todo el mundo está explotando, claro. Todo el mundo está explotando, pero salió un superhéroe sin capa. Que yo, el resto de mi vida, mano, yo le voy a dar a este hombre los props que se merecen, porque o sea, me quito el sombrero. Cristian Carretero, el señor Cristian Carretero, se echó el dolly encima. Sí. Y porque lo estábamos tratando de hacer con Steadicam, ¿verdad? Las primeras veces. Era como un weird Steadicam que teníamos, pero es que ya Frank estaba desplomado, ese era el problema. Exacto. Frank estaba súper desplomado. Necesitábamos un cambio, una sustitución. Sí. Y el hombre se zumbó el dolly encima, que pesaba. Esa cámara, como ¿cuántas libras pesaba esa mierda? Yo no podía. Yo sé que no podía. Claro, yo soy flaquito, pero yo de verdad no podía con esa pendeja. Y yo sé que Eduardo tampoco podía. Se le hacía difícil. Y él se estaba moviendo conmigo. ¿Sabes? Él me siguió. Sí. ¿Sabes? El tipo, y para colmo, la calidad de la escena, mano. ¿Sabes? La imagen, la transición, de la forma que me siguió. Todo, all the way, de las escaleras al living room, moviéndose, controlando todo ese peso, controlando también la imagen, que me cogiera completo. O sea, wow, ¿verdad? Cristian Carretero, en cualquier producción. Hermoso. Yeah. Sí, siempre Carretero se tira a todas. Eso es lo que me encanta. Carretero es un lujo para cualquier persona que quiera trabajar con él. Y eso no se dice de todo el mundo en la industria. I agree. Pero ese hombre, además que estuvo los otros 2 días de AD, él llevaba de AD. So, él tenía a todo el mundo on fucking point. Sí. Y salió de hacer de un brain job de scheduling, de tiempo, de tener que planear tanta mierda, a hacer un physical job. Sí. A ver, sombrero. Eso tiene mucho que ver porque Carretero es bien frugal como yo y bien guerrilla. So, él ha tenido que... Como yo, como Edward, como muchos de nosotros empezando, él ha tenido esta approach guerrilla donde es como que no tengo camarógrafo, acá, yo lo voy a hacer, no hay más de otra, dale, acción, vamos allá. Está ahí grabando de lo más chilling, ya tiene esa costumbre de si hay que grabar, si hay que hacer algo on the spot, yo te resuelvo porque ya yo, como no hay budget, usualmente esas cosas no hay budget, es como que él puede resolverte de una forma que sea factible. Y eso le recompensa a The End of the Line, como que a lo largo de su carrera eso le va a recompensar bien cabrón. Que es un tipo que es tan hábil y va a todas todo el tiempo que he gets shit done. Y eso en su artistry se lo expande, se lo evoluciona. Está cabrón. Cristian, estás cabrón. Shout out. Pero Jordan, para que sepa, porque yo sí me acuerdo más o menos, porque yo lo tengo ahí en el hard drive. Kemu hizo esta toma, creo que fueron 4 o 5 veces. La grabamos originalmente en otra área del apartamento. Frank, como dije, la friki godió. Yo sé que Kemu también está en la misma línea. Yo estaba como que, I was kind of digging it, pero entendí cuando lo empecé a ver en la pantalla más grande que tenía ahí, que de verdad no, it wasn't like there, it wasn't what I wanted. Sí. So, optamos entonces con hacerlo con otra área del apartamento, que eso fue lo que terminamos haciendo. También todo el mundo estaba frío, era el primer día, era la primera toma que tirábamos. Sí, o sea, el cansancio ayudó a que ese dance number saliera como tenía que salir, porque nadie tenía nada en el tanque, estaba todo el mundo, o sea, eran las 4 de la mañana. Yo llevábamos todo el día grabando. Sí. Y el sudor era de verdad, que yo creo que fue la única escena donde no hubo sudor artificial, el emplegoste que me... Oh, sí, el emplegoste full era de verdad, sí. La mezcla de baby oil con agua que me estaban tirando. Yeah, yeah. I mean, actually, I think you started like weightlifting en lo que estábamos entre tomas. Tú estabas pompeando solo, porque obviamente tenías que pompearte. I get it, pero ya. Claro, no, bueno, y necesitaba que la energía subiera porque estaba cansado, estaba todo el mundo cansado. So, ese sudor, esa energía, ese cardio, esos bailes, el baile, el movimiento, la energía, vino de un lugar de cansancio y es funny porque en actuación, al igual que en cualquier otro deporte o cualquier otra disciplina de lo que sea, cuando uno está cansado es cuando uno mejor da. Porque no hay nada en el tanque. Sí, verdad. Y es bien crudo, y es bien honesto, y es bien... O sea, tienes que dar el máximo, no queda nada. Literalmente no queda nada. Es como el second wind, es lo que se le llama second wind. Es eso mismo. O sea, como no queda nada, no tienes nada que perder. Agree, yeah. Y ahí está. Ahí está. Ok, vamos para lo último, entonces empezamos con la movie full de verdad. No, eso ya lo dijimos. Y todos tenemos el imposter syndrome, exacto, ahí completamente. Oscar nos dice, yo vi Exterior por la trama. Sí, ya tú sabes. Y Jordan dice, Pedro, tienes un cabrón de ver actor en western. Pues Jordan, si quieres preguntarle. Eso estaría cabrón, mano, en verdad. Me encantan los westerns. De hecho, sí. Val hizo Tombstone. Sí. Tombstone que es de mis westerns favoritos. Pero fíjate, nunca había pensado que yo daría un personaje para actuar en western. Tírate. Pero... Él tiene un guioncito que yo había leído. Bueno, él tiene como 2 guiones de westerns. Y él ha hecho westerns antes que, si quieren el collab... Mano, un western en Puerto Rico tiene que estar bien original. Yeah. Mira esto, ya. Pues dale, I have a script for you, I'll add you. Ya tienes ahí conexiones. Dale, papi. Ok. Pues Val. Voy a dar un brief synopsis para gente que no haya visto Val, pero es sencillo. Es una película de A24. Salió, creo que para Sundance este año. Perdón, Amazon. hay que empezar por ahí. Sí. Que es una película de A24. Yes. Bueno, la A24 la compró, no la hizo. Ah. Yo creo que compraron la película. Okay. Creo. Pues, I could be wrong, someone will fact check me probablemente. Sí, hay que fact check that. Compraron. Bueno, la compró o la hizo, si se atrevieron a comprarla, sí. Es lo mismo, igual, porque A24 no falla. Oh, yeah. I gotta put that out there. Sí. Esa gente... No falla, dale, sigue. Pues basically sale en Sundance, Amazon Prime pues tiene los derechos como digitales de distribución, porque A24 como que divide un poquito el pie en cuestión de cómo ellos distribuyen ciertas películas, algunas las tiran en cine, otras dicen, ok, tú hiciste un deal con Amazon Prime, se la tiro para acá, whatever. Termina en Amazon Prime, so está disponible gratuitamente, la pueden ver. El documental es sencillo, it's about una retrospectiva a la vida de Val Kilmer. Val Kilmer ahora mismo, hace unos años atrás, estaba diagnosticado con throat cancer. Él se pudo recuperar, pero como resultado tuvieron que sacarle, creo que el larynx, que se llama. Entonces, larectomía. Exacto. Larectomía, algo así. Exacto. Entonces eso resultó que pues él puede hablar, pero tiene que taparse el boquetito que tiene para poder hablar y se le hace obviamente muchísimo más difícil. So, la película opta por entonces tener a su hijo que... tiene la voz idéntica al fucking pai. Una cosa ridícula. El hijo hace básicamente el narrative voice de la película de Val Kilmer. Y es básicamente una retrospectiva completa, porque ¿qué pasa? Val Kilmer, para sorpresa de mucha gente, quizás no sabía de él, porque ¿quién va a saber que él hacía esto, verdad? Menos que esté bien metido en la industria. Él grababa todo. Él tiene una fascinación siempre por estar grabando, que eso surgió por el hermano, que también we'll touch on that, porque es la razón de que tiene esta pasión de grabar que surge por el hermano. Y toda la trayectoria fílmica de él estuvo grabando todo. Él grababa su vida personal, él grababa cuando estaba en los sets, porque él le gustaba ese aspecto de grabar y tener como que un poquito de su, bueno, he mentions it, un poquito de su alma impregnada ambas en sus películas y también en los pequeños videos que él hacía. Y cuando se fue a construir este documental, había pietaje con cojones. So, se construye este documental, obviamente él termina siendo producer, él fue el cinematógrafo esencialmente, y él fue sort of el escritor también de la pieza, lo cual también podemos discutir eso eventualmente, el aspecto subjetivo versus objetivo, porque como tú dijiste, tiene ese aspecto de es un vanity trip, es como que memory down vanity lane, hasta cierto punto se puede muchas opiniones. Sí, muchas opiniones de eso, pero claro, quiero dejarte que... Vamos por parte entonces. Pero overall, vamos con el overall sencillo. ¿Qué tú pensaste del documental? Mano, yo vi un episodio... Bueno, vi el show completo, pero el episodio que me recuerda es el... hay un show en Netflix, no sé si todavía lo están pasando. Se llama Gone Too Soon, si no me equivoco. Y es de las estrellas de Hollywood que murieron jóvenes. Okay. Y hay un episodio de Heath Ledger. Y Heath Ledger hacía lo mismo que Val Kilmer, que siempre tenía una cámara en la mano. En parte, ¿sabes? Hay algo que no se puede descartar, que es que le gusta a la persona grabar o tener una cámara en la mano. Porque yo estaba en esta contradicción conmigo mismo, diciendo, en la opinión que yo tenía de Val Kilmer y de sus home videos, tenía esta prerogativa de no saber, o a mi opinión, si era vanidad o era que simplemente le gustaba grabar, que ese era el mundo donde se crió, que creo que ese es el caso porque ellos estaban grabando películas desde chiquitos. Sí. Que también a la misma vez creo que, en mi opinión, sí, también mucha vanidad por la mueca, por querer estar on camera, por ser el centro de atención, que el déficit de atención, como pueden ver, Exhibit A, es un factor muy importante o bastante común de por qué la gente termina siendo actores. Hay gente que son bien tímidos y son bien introspectivos y por eso es que actúan para poder desatar o sacar afuera el lado que tienen tan constricted. Pero hay gente que es súper extrovertida y ellos no son tímidos un carajo y es que dicen, ponme la cámara que I wanna go off. Y yo creo que Val es ese tipo de... es todavía ese tipo de persona que quiere tener la atención on him porque creo que él siente que él tiene algo que ofrecer. Tiene una historia que contar constantemente. Y por eso grababa su vida privada y por eso grababa tanto behind the scenes de sus proyectos también. Pero tiene algo el documental, la pieza, la película, que trasciende lo que es ficción y lo que es documental. Específicamente en dos escenas. No sé si quieres hablar de esto ahora, me paras, si no quieres. Zumba ahí, tira, vamos a tirarnos todos, vamos a hacer flow. Porque... tiene dos escenas que transciende, y él mismo lo dice en el documental, para el final, dice que él siempre quiso bailar entre la línea de realidad y ficción, y esa es su vida, y esa ha sido su vida, y en las dos escenas es, primeramente, cuando se está picando el pelo, está como que en un fireplace, eso parece la escena de una película. Sí. Parece que tú estás viendo un first person monologue o un soliloquio en cámara de ese personaje que es un actor que se está quejando de la industria y se está cortando el pelo de forma reactiva a lo que le está pasando en su vida. El tipo está pasando por una depresión cabrona, se estaba divorciando de la mujer, no veía a sus hijos, estaba bajo contrato con el estudio, no tenía la libertad de hacer los proyectos que quería y tenía que grabar un proyecto que creo que fue yo creo que fue Hit con... Pero Hit él tenía pasión para Hit. Creo que fue Hit. No me acuerdo cuál fue. Él, había algo que no quería hacer. Sí, es verdad. Y fue un poquito después de Batman, que Batman obviamente... Exacto, fue después de Batman. Sí. Que Batman es un capítulo aparte. Pero fue eso, que él estaba hablando directamente a la cámara y estaba cortándose el pelo, picándose el pelo on real life. So, también es como un performance. Sí. Que el tipo se estaba grabando y el tipo estaba teniendo un momento de intimidad frente a la cámara. Y cuando uno actúa, eso es lo que uno tiene, momentos privados en público. Y son captados esas intimidades, esos momentos íntimos en público, se capturan y se quedan frisados por la eternidad. Eso es lo que es el cine. Pero él mismo se estaba haciendo eso a su privacidad. Y para mí eso fue, eso me voló la cabeza. Yo como que, este cabrón está grabando una escena de una película, pero es su vida. Esto es de verdad. Y la otra que me cogió, yo desde que vi que Val Kilmer le había pasado lo del cáncer, estaba, o sea, el primero le empezaron a meter unos esteroides que aumentó un montón de peso, la gente se empezó a mofar, la gente es fucking cabrona. Esto hay que decirlo también si estamos hablando de este documental y de estas figuras públicas que al final del día son servidores públicos porque dan un servicio de entretenimiento. La gente, la forma que objetizan a esta gente como si no fueran humanos. Sí, sí, como si fueran basically like a monkey you see at the zoo. Claro, como que este cabrón se gana tantos millones, que se joda, tiene que aguantar que yo hable pestes de él, que diga que engordó bien cabrón y que está bien feo y está bien viejo y está bien calvo y que está washed up, que no es el mismo actor de antes. Coño, ¿tú te imaginas recibir eso del otro end? Sí. O sea, está cabrón. Y cuando empezó él a aumentar de peso y empezó lo del cáncer y empezó todos los problemas que él tenía y su carrera se fue en declive, me acuerdo que vi un reportaje de qué ha pasado con Val Kilmer o algo así, what's happened to Val Kilmer, y un montón de comentarios súper cabrones. Y una de las cosas que noté es que el tipo se había tirado a Johnny Depp con un montón de pulseras, con un montón de collares, algo bien excéntrico. Y como se estaba tapando el cuello por el boquete con el pañuelo, yo dije, bueno, pues a lo mejor adoptó un estilo, una persona excéntrica, y that's how he's coping with it. Sí. Brother, esas eran las prendas de la mamá. Sí. Siendo plot twist. O sea, chacho. ¿Verdad? Cuando yo me di cuenta de eso del documentario, me quedé, wow. Ahí la perdí. Sí, yo también la perdí. Bien perdida, le tuve que dar pausa a la película y respirar, como que... Sí. Y me dio un tipo de vergüenza por haber pensado y ser tan... o sea, haber juzgado su estilo y el porqué y encontrar lo raro que... Diablo, ese tipo tiene un montón de prendas bien estrambóticas porque se está poniendo tantos collares, como que diablo, la perdió. Sí, cabrón, sí. Claro que la perdió a su mamá, que era súper close con ella, y esa era la forma de él cope with it, y él llorando, poniéndose las pulseras, las sortijas y los collares, como él lo explica, el por qué, y era que su mamá usaba eso, y después él se las pone, y lo graban a él llorando mientras se las pone. Esa fue la otra escena, aparte de la picada de pelo, que pasó de ser un documental a otra cosa que no era narrativa ni ficción, porque no era ficción, era real life shit, pero trascendió. Sí. Yo creo que no es tan erróneo de uno pensar que este documental es on a class of its own, es otra cosa que trasciende, es un behind the scenes que trasciende también a narrativa y a un poco de ficción, y él mismo lo dice en el voiceover, que su meta siempre fue borrar esa línea, como dijimos ahorita, de que es verdad y que es ficción. Anyway, nada. No, tranquilo, I'm loving this. ¿Qué puedo abundar a eso? Tienes razón. La otra escena que también creó un impacto en mí, obviamente yo me morí en lágrimas cuando pasó lo de la May, eso sí, cuando está ahí llorando y por esas pulseras, yo me quedé, I couldn't, ahí ya estaba quebrantado porque yo había pasado ciertos sucesos en el documental que me estaban tocando. Especialmente esta cosa de cómo estaba ese cómico. Y estaba filmando sus personajes. Y cómo él describe esa cuestión de lo que fue Iceman, lo que fue Batman, cómo la gente lo recuerda. Lo cual, está bien, yo entiendo, la gente lo va a recordar obviamente por estos personajes que son bien icónicos. Pero la forma que él lo veía, esta cosa de que you're losing your soul every little time, que están dando como que estos posters, que él mismo se sentía mal. Cuando, por ejemplo, cuando fue a lo de Tombstone, a la cuestión del fan screening, que no se sintió tan mal porque se sentía un poquito más, como que el gathering no se sentía más honesto, pero cuando fue un Comic Con y era tan crudo, tan artificial, él básicamente sentado ahí filmando, entregando, sacándose una foto random, whatever, y se sentía tan fake, tan asqueroso, se sentía asqueroso. Yo entiendo el aspecto en que donde él viene, donde él se siente que va a ser juzgado porque él está haciendo lo que es el washed-up actor. Cuando tienes una carrera, lo que hace es buscar las memorias pasadas, instead of inventar algo nuevo, crear algo nuevo, que eso es lo que he was journeying for. Y lo hizo constantemente. No, con este documental. Oh, sí, lo logró con este mismo documental. Pero claro está, todavía es un momento, obviamente después de lo que pasó con lo del cáncer, que pues, presumo que él tenía que haber estado pensando... ya yo no puedo ser el actor que podía ser, y todo reinventarme. Y pues se reinventó, pero a costo de que entonces él terminó siendo lo que potencialmente he feared the most, ser un relegado del pasado, solamente ser recordado por los roles que él más detestaba, para colmo. Sí. Que en el aspecto creativo, que eso es algo que él toca mucho en esta película, es esta cosa de cómo he would always yearn por tener roles significativos. O sea, él admiraba mucho a Marlon Brando. Esa escena, mano, es súper funny ver a Marlon Brando, pero esa escena cuando él está en Dr. Moreau y él sale afuera un momentito y él está grabando a Marlon Brando. Entonces, como que le hizo una preguntita de chiste. Marlon Brando, obviamente, he's like 80 ahí. Entonces, he's like super confused. Y lo único que le hizo a Val Kilmer es como que empújame en la boca. Y yo me quedé... Give me another push. Y me quedé como que yo no quiero imaginarme como Val Kilmer en ese momento, como que he's been like a giddy child, como que por el lado de hablar con él, y este cabrón está tan detached porque obviamente odia la producción, él no le importa nada de las personas que están ahí, él no sabe que Val Kilmer tiene esta pasión por él, y al fin you meet one of your childhood heroes, como que una persona que te inspiró a ser quien tú eres, y lo que le está diciendo es give me a little push, no jodas más. Eso tiene que estar cabrón, man. Eso es como si en algún momento de mi vida me tocará trabajar con Benicio del Toro y me lo encuentro en la producción y el tipo está ahí sentado y yo voy en Pompia para donde él, y cuando le voy a decir que es el héroe de mi vida me pide otra cerveza. Sí, cabrón, es como que muy bravo, dame una cerveza por favor. Okay. Se termina la cerveza y me hace como que mira a ver si hay más fría. Exacto. Se la voy a dar. ¿Qué, Sacho? Of course, pero es como que se la abro con los dientes. Pero es verdad, es ese aspecto. Cuando yo vi esa escena, I couldn't help but laugh un poquito, pero yo me quedé como que, diablo, eso es bien fucking triste. Entonces, la escena de cómico, volviendo a la escena de cómico, cuando él pasa por ese momento que le pasó como que ese emergency, como que se sintió débil de pronto, y que sí, que puede haber sido pues, un cansancio, porque, oh, coño, va a ser todo 5 horas sentado ahí, está cabrón. Y después tuvo que irse como un chamber a chilearse, tranquilizarse y después volver para atrás y qué sé yo qué. Eso es devastador. Like, todo ese aspecto de cómo, como te dije, I believe he became what he feared the most, hasta cierto punto. Yo creo que ya no, yo creo que ya, quizás con el documental ya, quizás años previos ya estaba reinventándose, no queriendo ser eso, buscando formas de hacer cosas nuevas, porque él va a salir en producciones nuevas, so vas a ver más de Val Kilmer. So claro. He's not over, él no está washed out. El IMDb de él está forrado. Para el 2021, 2022, el tipo sigue trabajando. Él sigue trabajando, so no hay que preocuparse de que él no tenga una carrera. Él va a tener su carrera a la forma que él quiere tener su carrera. So, eso no es el problema. Que de hecho, no sería el primero. Bueno, está difícil comunicar y lo va a hacer porque va a salir ahora en Top Gun. Va a reprise Iceman. Sí. Él vuelve. Y estoy bien curioso de cómo lo van a volver a traer para atrás, si lo van a... Bueno, si lo van a volver a traer así crudo como él, o se van a tirar una mierda con CGI, que espero que no. Un deepfake extraño. Sí, no quiero como que un deepfake así extraño. Yo espero que no le hagan esa cabronería a Val Kilmer. I agree, sí. Y que escriban su condición en su historia, como hacen con Michael J. Fox. Michael J. Fox tiene Parkinson's y no hay forma de esconderlo. Y a él le escriben su condición dentro del libreto y ese es el personaje. Y sigue trabajando. Sí. Y su carrera no acabó. Exacto. Que está cabrón, mano, porque lo que me impacta más que nada es que detrás de la condición que tiene Val Kilmer ahora, él sigue siendo Val Kilmer. Uh-huh. A pesar de todo, sí. Sí, sigue siendo este genio creativo mega arrogante, porque, y esto es una de las cosas que dice alguien que entrevistan hablando acerca de él, una de las personas con la que tuvo encontronazos, no sé si fue Robert Downey Jr., que dice que es una pesadilla para todo el mundo un actor que tiene tanto correctness y tiene tanto, cree tanto en su punto de vista. Un actor inteligente es un actor difícil de bregar con él. O porque un actor sensitivo y vulnerable es fácil bregar con él, porque tú puedes imponer tu dirección mucho más delicadamente y es más receptivo a la dirección. Pero un actor arrogante, inteligente y talentoso, como es Val Kilmer, te va a cuestionar todo lo que tú le digas. Sí, completamente. No porque piensa que él sabe más que tú, o que su opinión o que sus ideas son mejores que las tuyas, pero porque quiere asegurarse que tus ideas estén polished y sean las mejores ideas que tú puedas tener. Ese es el reto que un actor así de arrogante te tira. Sí, porque in the end está tu cara ahí, ¿me entiendes? Yo claro. Puedo entender ese aspecto completamente, esta cuestión de que yo quiero que mi personaje tenga algún significado, porque si me das un personaje en basura, pues entonces me va a acabar con un personaje basura y entonces eso va a dañar mis futuras oportunidades. Es como lo de Iceman, que el personaje claro. Se lo dieron y él tuvo que inventar su backstory, y ahora ¿qué pasa? Memorable as fuck, porque el tipo le metió caña a donde no había caña para darle. Porque él dijo, mira, este es rol grande, esto es una película grande, estoy con Tom Cruise, whatever, me voy a tirar de pecho, me voy a tirar home, voy a hacer este personaje lo más icónico que yo pueda hacer, porque that's my face, it's my job claro. On the line, it's my name. Y no tanto que sea que viene después, pero en el momento, que este es el momento y este es el proyecto, hay una decisión que yo estoy seguro que él tomó todas esas veces, que fue que este es el momento, el único control. Y él lo dice en una entrevista con Lennon, que fue de las entrevistas que pasaron, que él no puede compartir sus pensar y sus quejares con otros actores o otra persona involucrada en el cine, porque nobody in movie business has a job. Sí. Y es porque todo el mundo que está constantemente desempleado y es la desdicha que tenemos gente como tú y como yo, que estamos constantemente, aunque buqueemos, aunque tengamos proyectos, es como que, ok, ¿y qué pasa después? Porque no sabemos. Uh-huh. Y es tanto lo fatal como lo maravilloso. Y estoy seguro que él toma ese momento, toma ese proyecto y dice, esta es la de lo único que yo tengo control en la vida ahora mismo, es de esto. Uh-huh. So I might as well. Sí. I might as well push para donde mis instintos me están llevando. Y con Iceman, no era la primera vez que le pasaba que él no era el first choice, ni el second choice, ni el third choice, era el fourth choice, como le pasó en Broadway, en su debut en Broadway, que le dieron el papel principal, pero de momento Kevin Bacon estaba available. Ok, vamos a dárselo a Kevin Bacon. Ok, tienes el segundo papel principal. No, Sean Penn está available. Te jodiste. Siguió bajando, pero él dijo, I gotta do the best, no me puedo quejar y ser un diva. Y eso está bien contradictorio y bien interesante, porque con su arrogancia, que la tiene bien clara, él como quiera quería ser un compañero colaborativo y quería contar la historia. Esa era su prioridad. Sí. Que la historia no fuera de él, eso no importaba. Por eso es que en Top Gun, que la vi ayer, que te dije, la estaban dando por televisión y la vi completita. Es bien mínima la participación de Val Kilmer, pero él exprime todo momento que tiene la cámara encima de él. Él lo exprime. Y de eso se trata, de jugar para el equipo. La película es de Tom Cruise, nadie va a decir que no. Pero en su arrogancia, él tiene una generosidad de compañero de escena impecable. Sí. Y se ven todos los proyectos que hace. Yo lo conozco a él por The Island of Dr. Moreau. Esa fue la primera película que yo vi que me recuerdo de él. Después vino Batman, después le di para atrás y vinieron las otras. Pero es un shame bien cabrón, es una lástima tan cabrona que Dr. Moreau fue un flop, que sigue siendo un ícono de película, sigue siendo un cult movie. Uh-huh. Pero tenía un potencial cabrón, que el director renunció por las razones que tenía, que el nuevo que trajeron también no daba la talla, que había un montón de drama, que Marlon Brando no quería salir, que tenía un doble allí sentado que era idéntico a él. Eso estuvo cabrón. Eso está brutal, el doble. Pero me recuerdo de él, de cargando esa película, uh-huh, como personaje principal, como hombre ancla del proyecto. Y él sabía que era un flop, pero la cargó. Y tú ves la película ahora y es un peliculón. Uh-huh. Y tú ni te imaginas que toda esa gente estaba encabronada de estar allí. Uh-huh. I agree. Yo, fíjate, echando un chichín para atrás la línea que tú dijiste, que la dije en el interview, esta cosa de que no se puede quejar, he can't air grievances con otros actores, con otros artistas, porque todo el mundo está sin trabajo. Otra cosa curiosa que él dijo en ese mismo quote fue que también él no puede air out sus grievances de sus frustraciones en cuestión de lo que él desearía estar haciendo, uh-huh, porque todo el mundo lo ve que tiene una vida afortunada. Ya lo había hecho Batman, ya había salido en Heath, ya había salido como Iceman. So, él no podía estar quejándose porque la gente lo va a ver como un loco. Él lo dice, él dice que la gente va a ver como un loco porque es como que, como salí en Batman, pues ya como que mi experiencia y mi opinión, mi justificación y mi whatever están nude, porque como salí como Batman una vez, pues yo debería estar agradecido de que yo tenía la oportunidad de hacer papeles grandes, memorables para el cine, por el resto de la vida, y no puedo quejarme de que todavía yo deseo más. Al principio de la película, cuando él hacía estos test footages para enviárselo, que se lo envió a Stanley Kubrick y le envió uno a Scorsese. Porque él tenía las ganas, loco. Y eso es un momento bien vulnerable when you think about it. Porque ¿qué clase de actor se tira la maroma? Yo entiendo el aspecto de por qué lo hizo en esta película. Pero ¿qué clase de actor se atreve a enseñar like test footage para tirárselo a un Kubrick, a un Scorsese, sabiendo que la gente te puede juzgar de lo mierda que te ve, y obviamente no te cogieron por el papel, so, obviamente no fuiste lo que se estaba buscando, y la vulnerabilidad en la cual él dice, mano, cuando yo hice esta película, yo estaba con ansias de hacer películas con los grandes, so, yo me tiré de pecho, cuando escuché que iban a hacer la película de Stanley Kubrick de Guerra, me tiré de pecho a grabar una escena de Guerra, cuando hicieron la otra escena con Goodfellas, hice la escena de Reliota, porque yo quería grabar con freaking Scorsese, y es penoso que nunca tuve estas oportunidades con estos grandes directores, aunque sí tuvo papeles memorables como la de The Doors, perdón, como papel memorable, for better or worse, la de Batman. Ella tiene papeles memorables durante su carrera en Heath, memorabilísimo, o sea, trabajar con Michael Mann es un logro, ¿me entiendes? So, uh-huh. Él tampoco estuvo tan jodido que no pudo trabajar con gente grandiosa. Él trabajó con la de Kiss Kiss Bang Bang, que es este tipo, se olvidó el nombre del director, whatever, alguien me va a decir cuál es el director, pero él ha tenido estas oportunidades de trabajar con directores de renombre, so, por lo menos ha logrado más después en su carrera cuando empezó con estos niche roles, porque claramente se dio cuenta, I don't wanna be that 90s pretty boy, yo quiero una carrera que yo va a sentirme proud de que yo hice esta carrera. So, él se tiró ese pecho con estos roles que eran un poquito más weird, eran un poquito más quirky, no eran unos roles que dejaban un montón de dinero, esto no es un Marvel role, ¿me entiendes? Sí. Pero no era lo que quería, nunca era lo que él quería. Mano, antes que siga, antes que digas tu opinión, déjame claro. Los comments. Manguel del Río de León, narrated by Panky Brewster, ¿verdad? Otro de León. ¿Qué es esto? No lo leo. O sea, tanto los primos míos por ahí. No, Panky Brewster, yo creo que eso es un chiste. A mí me sorprendió que le dedicara tanto al arte. Quisiera ser más que una cara bonita y se dedicó a retratarse como actor. I agree. Yo creo que eso era parte de esto. Que vamos a hablar un poquito de eso después más adelante, pero porque yo estuve encantado con el documental, pero después leí opiniones, le preguntaba en la amistad vi aspectos cínicos de este documental que quisiera discutir contigo, por eso mismo es como que está cool este documental porque a mí me tocó. Generalmente me tocó, yo entiendo el approach completo de Val Kilmer, lo que él quiso lograr con este documental, pero sí no se pueden negar ciertos aspectos que en un ojo cínico se pueden desglosar. Oscar lo sigue diciendo, yo también pensé en Heath Ledger y vi ese documental. There you go. Manguel Ríos de León nos sigue diciendo, hablaron del tiempo de la isla de Dr. Moreau. His whole life he wanted to meet his idol and what a good situation to meet him under. When Brando wants to go off script, You let him go off script. I agree. Completamente, es obvio. Claramente. Si no es casting Marlon Brando, eso es para que tú dejes que exista. Eso corre, papi, corre la película. Ajá, coge la película solo. No le estés cuestionando el guión mierda que tú tienes. Déjalo crear. My favorite character of this is Chris Knight from the Real Genius. Loved it. Good one. Sí. Eso es un ahí en Real Genius ya le estaba, ¿cómo se dice? Haciendo marketing para su bad boy persona que hizo de Iceman. Exacto. El tipo era genial haciendo de un huele bicho. Sí, le quedaba. Es que era ahí sí que sacaba todo su poder de arrogancia y te hacía odiarlo. Era un chano, bien brutal. Hacía unos personajes que, y él mismo lo dice, él mismo dijo que todos los personajes que ha hecho en su carrera, él le pone un poco de él a ellos y tanto como descubre un poco de él en ellos. Exacto. It goes both ways. Y ahí te dice que el tipo está creciendo. Exacto. Tanto como artista a como persona, que se está encontrando los personajes porque se está sumergiendo tanto. Eso es tan bonito y tan importante y es bien bonito recalcar eso, porque es verdad, cada rol y cada papel que uno coge, cada personaje que uno estudia y crea, te saca una parte tuya que tú no conocías antes. Exacto. Sí. Y se queda contigo el resto de tu vida, y por eso es que gente como Daniel Day-Lewis y otros actores que hacen tanto método se les hace tan difícil desprenderse de esos personajes, y es porque encuentran una parte de ellos en los personajes. Sí. Y yo creo que, no sé si estoy hablando mierda, pero si hay otro actor en los comments o de los viewers me corregirá, pero el reward más bonito individualmente, porque como actor el reward más bonito que uno puede hacer es ser un gran compañero de escena, hacer tu compañero de escena el mejor actor o la mejor actriz que pueda ser. Pero individualmente, introspectivamente, lo más bonito que uno puede sacar de ser actor es el crecimiento y el descubrimiento, self-discovery de ti mismo. Es algo bien existencial y por eso es que hay tantos actores budistas. Sí, definitivamente. Pero al final del día... si tú mataste dos pájaros de un tiro, si contaste una historia y fue de provecho para la gente que vio y se nutró de esa historia que contaste, y a la misma vez tú creciste como persona, pero también como artista, todo el mundo ganó. Yeah. Y yo creo que esa es la meta. Y él lo logró con muchos roles, obviamente. No, o sea, brother, fucking Saint. The Saint. The Saint. Esa fue mi segunda película que yo creo, o mi tercera, porque a lo mejor Batman fue primero que esa, pero cuando yo vi The Saint, aparte que tenía un crush eterno con Elizabeth Shue. O sea, que todavía lo tengo. Y lo tuve desde cuando ya hizo de Babysitter, Adventures of the Babysitter. ¿Te acuerdas de esa película? Sí. Bien ochentosa. Sí, sí, sí. Estoy bien viejo, brother. Son 33. Tranquilo. Yo estoy en 31 y yo estoy detrás de ti. Pues The Saint, el tipo se zumba 10 personajes en la misma película. Si tú estás hablando que tú tienes una producción de 6 semanas, ponle, o 10 semanas, que casi todas las producciones van de 6, 9, 10 semanas, algo así, para películas como tal, y el tipo se zumbó 10 personajes. El makeup department, hats down, pero él, la forma que transformaba, el talento que el tipo tiene de transformarse, no tan solo la voz, pero la fisicalidad, de sumergirse. Bueno, lo vimos en Real Life cuando pasa lo de Mark Twain, que te vuela la cabeza. Y tú, el que tenía dudas que Val Kilmer es un gran actor, camaleónico, con un cuerpo que es un instrumento para contar historias, transformativo, que se vaya para el carajo. Sí. Honestamente, que se vaya para el carajo. Y que vea el documental más que para que vea lo que él hizo con Mark Twain. Sí. Eso es, o sea, esa transformación en tu cara. Le están poniendo la nariz y el maquillaje y el tipo está cambiando la voz. Sí. O sea, la imaginación y el talento que uno tiene que tener para poder ser capaz de para atreverse a hacerlo, que va con su arrogancia, pero su arrogancia es parte de su genio, es único. O sea, él tomó malas decisiones personales, profesionalmente, y se buscó enemigos dentro de la industria, tendrá sus razones. Uh-huh. Pero si él hubiese sido un poco más lenient con los higher uppers, brother, le pasa por el lado a todo el mundo. Le pasa por el lado a todo el mundo. Le pasa por el lado a Leonardo DiCaprio. Fácilmente. Fácil. Ballsy, lo digo así. Transformativamente. Le pasa por el lado a Johnny Depp, se lo llevan gelado. You heard it here, folks. I don't agree with you that. Heard it here. Esa es mi opinión. Mi opinión personal. Me pueden tirar con lo que quieran. Ok, ok. Pero yo estoy hablando en base a lo que yo vi en el documental de cómo el tipo se cómo se te transforma en la cara. No, lo más cool, esa parte de Mark Twain, que yo no sabía que había hecho eso. Cuando yo vi... lo había visto. Yo cuando vi la transformación, cuando vi los performances, lo más cool de todo esto es que, como tú dices, cuando te metes en estos personajes, cuando haces teatro, son meses y meses y meses y tu personaje, like, literally becomes an embodiment of you. Y él literalmente lo cogió bien a pecho eso. Al punto que era bien cool tener un Mark Twain que era contemporáneo. Porque una cosa es ser tu Mark Twain y tú imitar que está Mark Twain en los 1800 hablándote de whatever. Pero otra cosa es ser un Mark Twain cuando él hacía esas obras de teatro y era... tiene un aspecto contemporáneo to él, como si fuera un Mark Twain que está pasando en tiempo en 2012, 2013, cuando fue que lo hizo. Y como él pudo, porque como él entendía tan bien su personaje, era tan fácil adaptarlo a tiempos modernos y no se perdía la esencia de lo que era Mark Twain, para nada. Claro. Era como si Mark Twain se abrió un portal de Avengers Endgame, él salió por ahí y él dice, hola, voy a hablar ahora, voy a hacer un skit ustedes de una hora hablando de celulares y viendo a Mark Twain and I don't know what a phone is. Y es como que, wow, like, you must have a complete full understanding de tu personaje y tienes que haber hecho un buen estudio de personaje tan cabrón para tú poder embody yourself a ese nivel. So, en ese aspecto sí te tengo que dártela. Like, no, y que para colmo, el tipo se zumbó a aguas extrañas de comedia, de stand-up comedy, porque el rol lo requería. Sí. Mark Twain fue el primer humorista en la literatura americana de Estados Unidos y era el primer stand-up comedian y de esa era la forma que él quería pintarlo. Sí. Él no quería pintar un filósofo que pensaba, qué sé yo, algo como Sartre, bien existencialista, nihilista, que everything is doomed, todo el mundo se va a morir, nada importa. No, Twain en su interpretación, que estoy de acuerdo con él, y tú estudiaste a Twain conmigo, lo estudiamos juntos, era un realista que no negaba el nihilismo de la eventualidad de las cosas, pero su approach era con humor porque como era nihilista decía, bueno, pues no tengo más opción que reírme y tener humor al respecto de esto, de la vida como tal. Y era, me chocó mucho que él escogiera eso como su passion project, porque yendo atrás, dándole para atrás a lo que Val Kilmer estuvo haciendo toda su carrera con la cámara, de la forma de su approach a la vida y a su profesión, era un estudio del ser humano. Val Kilmer es un humanista y siempre ha sido un humanista. Y también Twain lo era. Sí. Twain usó su literatura para exponer su interpretación a la condición humana. Y Val Kilmer lo hizo con la cámara. Y de ejemplo, de estudio, de experimento, se puso a él como el experimento. Una persona que está pasando por unas circunstancias o está viviendo una vida completamente extraordinaria a la vida normal. No todo el mundo es una celebridad de Hollywood. No todo el mundo lo aceptan a los 16, 17 años en Juilliard. Sí. Y él was the youngest one. The youngest one. Y no todo el mundo, desde que puede hablar hasta siempre, sabe para dónde va y cómo hacerlo. Y él siempre lo hizo. Hay gente que descubre, yo mismo descubrí que me interesaba la actuación y quería buscar una profesión dentro de estas artes tarde. Este tipo estaba rompiendo tablas desde siempre. Sí. Y con sus hermanos y con las cámaras de video. O sea, what I take, the most thing that I take from Val Kilmer es que él nunca, y esto es una lección bien grande para todo artista, él nunca se cuestionó si estaba bien o estaba mal. Él siempre estuvo bien. Siempre estuvo bien. Y es ese tipo de autoestima que lo convierte in a genius of its own. Uh-huh. Ese tipo de... Me encojona que tenga que seguir diciendo arrogancia, pero es una arrogancia que lo beneficia, porque es una autoestima que yendo atrás a lo que habías dicho, que ese punto se me había escapado, los self-tapes, los unrequested self-tapes. Sí. Que es como unrequested dick pics, pero unrequested self-tapes. Imagina tú ser Martin Scorsese, estás chilling y de momento viene tu asistente, te dice, mira, brother, tengo aquí un video de un tipo que se llama Val Kilmer que quiere audicionar para la película. Y él dice, pero ¿quién va? Yo no estoy haciendo audiciones, yo voy a hacer esta película con Robert De Niro. Exacto. No, que llegó esto y su asistente, su gente está bien insistente que tú veas esto. Pues vamos a verlo. Si Scorsese o cualquier otro director vio ese video, que me imagino que sí que lo vieron, y no los cogieron, pero los respetaron y dijeron, este tipo tuvo las canicas, la bola de hacer esto y hacer lo imposible para mandármelo. Sí. Ya siendo una estrella en Hollywood, ya teniendo una carrera, ya teniendo crédito on his belt, él todavía, he would humble himself. Él se ponía lo suficientemente humilde, ya teniendo una carrera súper fructuosa en Hollywood, para decir, yo tengo que hacer esto. Sí. Y esa para mí fue la galleta más grande que me dio el documental después de Las prendas de la mamá. Uh-huh. Es como que, cabrón, ¿qué carajo tú estás haciendo con tu vida? ¿Cómo tú puedes esperar a que a ti te manden un casting para ir al casting? Para demostrarle a alguien, después que te llaman, demostrarle a alguien que tú eres la persona indicada. Porque tú no le mandaste un video antes. Este tipo se lleva grabando en cassettes desde los 90. Uh-huh. Y tú puedes grabarte en el teléfono haciendo el personaje y mandárselo a la producción. Yeah. Me dio una galleta en la cara. Y yo estoy seguro que un montón de más actores dijeron como que, diablo, o sea, yo me abochorné, yo dije como que, diablo, o sea, me estoy comiendo la mierda. Sí, porque es esta cosa de que, no es que la gente espere que los papeles caigan del cielo, porque uno hace un casting, uno sabe que están las oportunidades, pero he embraced las oportunidades. Él dijo... He created, él las creó. Él las creaba, exacto, porque después salió siendo en la película de The Doors, perdón, sigue siendo The Doors. Claro, nadie le pidió eso y él lo hizo voluntariamente porque le apasiona y le apasiona trabajar y le apasiona contar historias y él quería contar esas historias. Les interesó los conceptos de los libretos o los libretos si los llegó a leer o no. A lo mejor los llegó a leer y dijo, puñera, yo soy el tipo, yo tengo que ponerme en la mejor luz que yo pueda ponerme y mandar este video. Uh-huh. Y eso fue lo que hizo con The Doors. Cuando se enteró que estaban haciendo una película de The Doors, yo estoy seguro que se miró al espejo y dijo, sí, ya yo soy Jim Morrison, vamos a grabarnos, vamos a hacer lo imposible y lo posible en mis manos para que a mí me den ese papel. Y mira lo que pasó. ¿Tuviste The Doors? Sí, yo la vi. Hace tiempo, ¿verdad? Pero sí, la vi. Sí, eso. Brother. El tipo se transforma. O sea, es como tú dices, él exprime todas esas oportunidades. Por más pequeñas o más whatever que son, ese hombre exprimió cada escena. Cuando las oportunidades son pequeñas, las exprimes. Cuando son grandes, he steps up to the plate. Uh-huh. Y dice, yo voy a cargar esta película. Sí. Vuelvo a The Saint, que es lo más impresionante que lo he visto hacer, porque es que es algo que dice como que, mano, o sea, que mucha tela tiene el tipo y por dónde corta. O sea, no es fácil, mano. En verdad, uno idealiza mucho la labor del actor y lo idealizas hasta que te pones en esos zapatos y te cae la presión de que tienes que deliver. Sí. Y es con un personaje y es difícil. Imagínate con 10. Uh-huh. O sea... La misma película. La misma película. Como tú dijiste, en 6 meses, digo, 6 semanas. Y siguiendo el streamline, la cronología de la producción de esa película y de la cronología del storytelling de esa película. Exacto. Que no tan solo él tiene que estar haciendo 10 personajes diferentes, pero tiene que estar haciendo 10 personajes relevantes al plot principal de la película. Y no están haciendo al mismo tiempo. Obviamente, probablemente está haciendo un personaje un día, después brinca a hacer otro personaje, después a mitad de día tiene que hacer otro personaje, porque las producciones no son en tiempo, o sea, no se graban en lineal. Claro. So, después tú tienes que estar básicamente shifting gears a todos tus diferentes personajes. It's a beast unto itself. Y por eso es que se necesita un tipo como él que se disfrute tanto ese proceso. Porque sin gozo, un actor que no quisiera estar ahí no iba a tener el mismo resultado de lo que él hizo. Es como Eddie Murphy cuando hace esas películas de Nutty Professor y ya, eso sería otra cosa aparte, pero no, solo para ponerlo en contexto. Claro. Se lo tienen que disfrutar, les tiene que gustar. O sea, tiene que haber un tipo de gozo y un tipo de deleite en Vamos para allá, que se vio cuando le estaban poniendo la nariz y el maquillaje de Mark Twain. El tipo estaba gozándoselo. Sí. Y yo creo que eso también, kudos to him, porque eso es bien difícil, porque cuando tú tienes tanta presión, tanto budget recostando en tus hombros, porque eres la persona que tiene que cargar el proyecto, es difícil disfrutártelo. O sea, yo no lo he tenido en uno... No he tenido todavía la oportunidad de sentir esa presión de que hay un budget de millones de pesos recostando en mis hombros. Pero lo siento igual que lo que hice contigo, que fue no budget. Porque no importa el dinero, lo que importa es la responsabilidad con el resto del equipo, con el resto de la producción. Si tú estás cargando esa película, tú quieres que ellos se vean bien también. Sí. Porque es una colaboración. So, que él haya tenido la paz para ser creativo, para disfrutarse, para ese deleite, ese despliegue, esa arrastrada que se dio con todos esos personajes. No es fácil, porque de que habían presión a las habían. Él, por más vanidoso que fuera como persona y como artista, él era un colaborador en su prime de 7 pares de cojones. O sea, él, como compañero de escena, tú lo puedes ver ahí mismo en The Saint con Elizabeth Shue. Sí. La química que había, el ping-pong que había, que eso nada más uno lo entiende cuando está detrás de las cámaras o enfrente de ellas, ¿verdad? No como espectador. Cuando tú ves a que la otra persona brilla, es que todo el mundo que está del otro lado de la cámara, en ese over the shoulder, está rooting for you. Voy a ti, la vas a matar y vamos a hacer todo lo posible para que tú la mates. Pues eso se ve en los compañeros que Val Kilmer ha tenido de escena. La misma Nicole Kidman en Batman. Con todos los constrictions que le hizo el Batman suit, que él no podía, o sea, no hizo más de lo que él quería hacer como actor. Sí. Anyway. Entonces, shifting gears un poco, porque vamos a hablar entonces de, en a broader spectrum, del documental en sí. Porque yo, pues, las críticas que yo leí, había unas críticas que decían que la película, pues, obviamente, Vanity Project, yo leí que la película se podía considerar superficial, que no abundaba mucho en la profundidad de él. Otros argumentaban que realmente quizás no era un documental de Val Kilmer per se, o sea, no era una retrospectiva, sino era el proceso creativo de un actor. Se fueron a ese viaje. Entonces, yo vi esa crítica de eso en cuestión de reviews. Otra crítica que yo vi era que, y es la que me hizo pensar un poquito, cuando tú ves los créditos, hay muchas partes que son Val Kilmer que las hizo. La cinematografía, él produjo, obviamente. Creo que la escritura, o por lo menos la forma que se construyó el guión, relativamente fue Val Kilmer. Claro, tiene dos directores, creo una directora y un director, si no me equivoco. Pero, ¿tú crees que, dependiendo de lo que tú pienses que era el propósito de este documental, pero tú crees que la película se pudo haber beneficiado de quizás un poquito más de objetividad y quizás no pintarlo a él como el artista frustrado que no pudo lograrlo y que sí, ok, por lo menos quizás darle un poquito más de groundedness, de quizás ver momentos íntimos, no para beneficio de él, sino momentos íntimos que sí lo vieras como esa persona que se pintaba, que lo pintaban en los medios, como este hombre que era difícil de trabajar en set y que sí, ok, quizás ¿tú crees que este documental se hubiera beneficiado de un poquito más de objetividad en ese aspecto? ¿O tú crees que para ti, dependiendo de lo que tú pensabas que era la meta final del documental, crees que era beneficioso o no? Estoy tratando de como que... Tranquilo. Digerir, o sea, tu train of thought. Yo, personalmente pienso que el documental en sí como película puede interpretarse de todas esas maneras que dijiste. Uh-huh. También puede interpretarse como un last hurrah, como un Hail Mary pass de relevance, de que estoy aquí, no me he ido para ningún lado, este fui yo y este soy yo ahora, porque hay un antes y un después. Sí. Que no tan solo se marca en su carrera, sino en lo que actualmente le está pasando en su vida. Hay un redemption feeling to it, de yo fui este cabrón, maybe I shouldn't have handled things the way I did, y esto es karma, lo que me está pasando, y a lo mejor si hubiese hecho las cosas diferentes, aunque es bullshit porque uno nunca controla ese tipo de enfermedades. Claro. No creo que él fuera un heavy smoker o que eso fuera la causa de su cáncer de la garganta. Yo creo que es que he just got the wrong card, le dieron la carta que era y esa fue la que le tocó. Sí. Pero el documental como tal, no sé, mano, es un retrato de una persona que ya no puede ser la persona que quiere ser, que siempre fue. Uh-huh. Es una oferta, en mi opinión, es una oferta a la inmediatez del momento. O sea, es bien difícil contestar esa pregunta, porque si se le hubiese dado otro approach, si Val Kilmer le hubiese dado otro approach a contar la historia de su vida, uh-huh. Yo estoy, y vuelvo a la vanidad de Val Kilmer, pero él quiere estar aquí para ver la historia de su vida, él quiere estar aquí para ver su Memento, sí. Él quiere estar aquí para ver su autobiografía. Uh-huh. ¿Y quién mejor persona para contarla que él mismo? En ese aspecto pienso que hay, como dije, hay redención, también hay vanidad, también hay una honestidad, ¿sabes?, implacable, de que esta es la oferta que hay, no hay como ¿sabes?, no hay como buscarle vueltas al asunto. Y sí, ese fue quien fui, esto fue lo que pasó y este soy quien soy ahora. La pregunta como tal no estoy seguro si te la contesté, porque me estabas preguntando si había algo que él podía hacer en su control para cambiarlo, para que fuera apreciada de otra forma. O que tuviera un poquito más de objetividad, que no estuviera tan quizás atado al proyecto, quizás tuviera dado un poquito de leeway. Claro, que quizás estos directores, si distanciado un poquito nada más, sí, como hubieran grabado lo que grabaron, y los directores después cogían todos estos cassettes y decían, ok, ¿cómo vamos a construirlo? Que si hubiese sido esa la misión del documental como tal, la idea de lo que se quería lograr, no hubiese sido un autorretrato. Hubiese sido el retrato de un actor. Él hubiese usado, él se hubiese usado a sí mismo como ejemplo de la profesión y la función de un actor y la preparación de un actor X, no Val Kilmer. Pero el documental se llama Val. Uh-huh. Y no hubiésemos tenido tantos aspectos de su vida privada, no hubiésemos tenido que por sí, volviendo a la objetividad, no hay forma de distanciar al actor del humano, uh-huh. a la persona de su profesión, porque su vida personal fue afectada por lo que él hacía. Uh-huh. For a living, lo que escogió hacer con su vida, dejó de ser una profesión a ser una vocación. Sí. Y es, o sea, estaba tan intertwined lo que él hacía con quien él era, que eso mismo es el documental. Y por eso es que ahorita te dije que yo creo que esto trasciende a ser una categoría por sí sola. Uh-huh. No es una autobiografía, tampoco es un manual de un actor, sí. Tampoco es un paint by numbers de cómo preparar un personaje. Uh-huh. Es el estudio de un hombre, es el estudio de la humanidad en un hombre que happens to be a very famous actor. Sí. Pero si tú coges un carnicero y ese carnicero todos los días se graba en su vida de carnicero y al punto cúspide de su carrera como carnicero decide hacer un documental de esta fue la forma que yo evolucioné como carnicero. Este fue el corte de carne que me hizo probar esta técnica y me resultó. De ahí pasé a ser mejor carnicero, evolucioné, mejoré en lo que yo hacía. Ahí sí lo puedes comparar y decir que es el estudio de una profesión y es el estudio de un actor. Pero como el tipo nos da tantos aspectos de su vida y están tan entrelazados con lo que él hacía, especialmente en esas escenas, que yo creo que hay que ponerle en una categoría aparte, mano. No sé, la gente en los comments, los primos, los de Leones, me gustaría saber también que ellos piensan, que si están de acuerdo conmigo o tienen sus propias opiniones, pero a mi entender se va de los otros biopics que yo he visto. Sí. Porque no es igual. Primero que nada, el cineasta no es el sujeto del documental en todos los otros biopics que yo he visto. Sí. Eso para mí me huele a la cabeza. Yo imagino que eso sería algo que haría Orson Welles si estuviese vivo para estos tiempos. Orson Welles tendría el genio y la vanidad y la arrogancia de decir: nadie puede hacer una película que yo mejor que yo, so la voy a hacer. No va a ser yo que se joda, sí. Fíjate, I can buy that. Yo me fui en el lado más sentimentalist, me fui en el viaje como que de lo que esto significaba para mí, que para mí yo creo que sí logró el propósito, que era simplemente contar, como tú dices, la historia de la deconstrucción de un hombre, la deconstrucción de un hombre basada en el arte y lo que el arte significaba para esta persona y cómo esta persona approaches arte en sí. No tenía que ser Val Kilmer, tú puedes haber sido Leonardo DiCaprio, tú puedes ser Leo de Movie, tú puedes haber sido Robert, como Robert Downey Jr., tú puedes ser quien sea y hubiera sido la misma cosa, ¿me entiendes? Y sabrá Dios por ahí vienen. Porque si este tipo arrancó, o sea, arrancó con este flow, no te sorprenda si ya mismo sale, qué sé yo, sí, de aquí a 10, 20 años empiezan a salir esta gente contando, o sea, haciendo sus memoirs en vez de escribirlos en un libro, grabándolos en un fucking documental. Sí. No, no, se nota que es bien intrínseco a Val. Y yo entiendo quizás el argumento, por eso yo lo planteaba, porque quería ver tu opinión sobre eso, porque es un argumento que encontré interesante, que obviamente cuando yo vi la película, yo no pensé nada de eso, yo me disfruté de la película, yo lloré, yo me afectó, yo entendí el propósito de Val Kilmer con lo que quería contar, yo entendí el propósito y el mensaje, pero viendo estos reviews, viendo esa otra perspectiva, pues me puse a cuestionar, está interesante porque looking back, es verdad, la película tiene este elemento donde tú no ves a Val Kilmer, tú lo ves vulnerable, pero tú lo ves vulnerable lindo, tú lo ves vulnerable en aspectos donde no se ve mal. Cuando tú ves biopics más estandarizados, biopics que parece que está leyendo una lista de Wikipedia, exacto. Esas siempre tiran como que los principios, después se hacen el primer show, después viene la droga y vienen las cosas malas y después la redención, como tú dices. Esta optó por ser como un approach más wholesome, por decirlo así, donde más crudo. Más crudo. Sí, porque no tenía una narrativa, como lo que tú estás diciendo, no tenía una narrativa establecida, no. ¿Cómo se dice? Un paint by numbers, claro, pero también una narrativa estructurada. No era una narrativa estructurada, tenía una cronología de escenas por tiempo y por película, por años, también y entre esa cronología le metía flashbacks y le daba contexto a por qué estaban los flashbacks. Exacto. Pero no te podías esperar que te iban a enseñar después. O sea, después de Batman, no te podías esperar que te enseñaran que el tipo volviera al presente y estuviese en el Comic-Con. Y es bien interesante porque te enseñaba una figura de poder que fue Batman, que fue el pic de su carrera, que fue el pic de su fama, el pic de su payday también. Y de momento la próxima escena es el presente y el tipo se tenía que coger el break de firmar autógrafos en Comic Con y chonqueaba la vulnerabilidad que te enseña ese cambio de escena, y es una narrativa que se entiende, que yo estoy seguro que los editores cogieron eso mucho más que el resto de la población como por decir, de la industria, de actores, escritores, directores. Los editores cogieron eso mucho más, porque ahí es que entra el arte de los editores, de contar también y tener una musicalidad y una narrativa con cómo cortan las escenas y qué viene antes y qué viene después. Uh-huh. Y ese prerogative de enseñar su fuerza en el pic de su poder a enseñar el presente, que es lo más bajo que ha estado, porque es ahora, que es lo más débil que él está físicamente y emocionalmente. Emocionalmente, o sea, también, sí. Cabrón, fuiste Batman. Fuiste un Batman bueno. Uh-huh. Fuiste el Batman después de Keaton. Sí. Y vendo que para él no piensa que es memorable, mucha gente lo considera bien memorable. Súper memorable. A mí me encantó esa película. A mí el único turn-off de esa película es Tommy Lee Jones. Sí. Yo no... Too much. Sí. Entre él y Jim Carrey es como que, por favor. Sí, sí. De Jim Carrey lo esperaba, porque eso es lo que él hace, pero, pero de Tommy Lee Jones, o sea, de tú pasar a ver US Marshals a ver esa pendeja que él hizo, pues, o sea, bien raro. Sí. Pero Val Kilmer es súper memorable como Batman, mucho más memorable que George Clooney. Uh-huh. No me voy a tirar la maroma de ser, bueno, debatiblemente mucho más memorable que Ben Affleck. Te tiraste esa. Qué bueno que no hay nadie viéndonos que podía pelearte ahí ahora mismo, porque te pelearían. Pero, o sea, tampoco me voy a tapar los ojos, voy a decir que fue más memorable que Christian Bale. Ok, fine, pero bueno. Hay niveles de Batman, pero okay. Él no está allá abajo, ni está allá arriba, está en el mismo medio. Between, sí. Y eso está súper bien. Pero, mano, o sea, es un retrato de su intimidad, de su vulnerabilidad. Es un regalo que nos está dando. Y en estos tiempos que estamos viviendo, donde el social media básicamente es una constante autobiografía, tú te grabas y te posteas, te retratas y te posteas. Es algo también como que on your face, ¿verdad? Es una extensión de eso. Actually, ahora que tú pones ese aspecto, es muy real, porque tenemos la costumbre ya de nosotros grabarnos, hacer un story bien pendejo, seguir con nuestras vidas, pero son desechables. Ese es el approach interesante, porque cuando haces estas cosas, for the most part, son desechables, porque either son stories que tú grabas un momentito y pichaste, claro, o son fotitos que quizás se caen en tu profile un rato, pero whatever, ¿me entiendes? Como que sigue para adelante tu vida. Todas sus stories, todas están grabadas, todas están tangibles, todas significaban algo para él, por más pendejo que fuera el grabar, que sea un freaking árbol, o la Mai abriendo un regalo. Eso es importante, pero te quiero decir que in the grand scheme of things, cuando yo cumpleaños, tú grabas a tu Mai, abres regalito y nos vamos a beber y pichamos el otro día, y ese video quizás sale en un memory el año que viene y dices, ay, qué cool, me acordé que pasó eso. Claro, no miércoles random en tu casa. Él grababa el miércoles random en su casa. Exacto. Que está heavy, porque son esas idiosincrasias de la vida de él con su familia y de la vida de él también, su propio behind the scenes, que para que los directores le tengan que mandar a apagar la cámara, como que cabrón, por favor, apaga la cámara, estamos trabajando aquí. Sí. Y que el tipo grabe toda esa interacción y esté bien o esté mal lo que hizo, de cómo estaba tratando ese director, pero no paraba, y al final se reivindica y se justifica el porqué. Yo estoy seguro que no, bueno, no estoy seguro, que no lo conozco, no hablo con él, pero me puedo imaginar que él en su vida se imaginó que en este punto de su vida él fuera a recopilar todo ese material y transformarlo en algo. Él lo hacía, como dijo ahorita, él lo hacía más por, creo yo, que lo hacía más por costumbre, porque es que le gustaba. Era una cuestión de constantemente crear. Tú sabes que nosotros pasamos por eso, que nos da esa piquiña. A mí, yo empecé a hacer podcasting porque era la ansia de hacer algo. Claro. No puedo editar, no puedo grabar, estamos en una pandemia, me estaba volviendo loco, de pronto me involucré en este mundo de podcasting y me di cuenta que esto era un venue diferente, muy diferente a lo que yo usualmente hago, de poder hablar del arte, hacerlo en un medio que yo conozco, que es audiovisual, pero diferente, ¿verdad? Entonces, tener diferentes personas, poder colaborar con diferentes personas, hablar de cine, y entonces crear contenido, que es algo diferente también. Usualmente yo creo, pues, películas, yo creo ese tipo de contenido, ¿sabes? Claro. Estoy creando contenido diferente, y como eso, pues, me ayudó a keep my brain working, porque llegó un punto que 5 meses en la pandemia, into it, tú estás como que, yo necesito hacer algo, o I'm just gonna, like, jump off a bridge. Es como, I know you had that feeling. Yo no sé qué tú tuviste. Full. Yo estaba en Nueva York. Yo estuve 6 meses de la pandemia en Nueva York. Encerrado en mi apartamento sin, buscando desesperado que aparecía online. Empezaron las lecturas de Zooms, los talleres. Tenía que hacer algo. Sí. Y dándole para atrás a eso también que has dicho que cómo se relaciona lo que Val Kilmer hizo con lo que tú también hiciste con el podcast para rechannel that energy y crear el documental como tal. Es como la misma galleta que el documental me dio con los self-tapes. La misma galleta le da a los creadores en sí. De que tú tienes las herramientas, tú tienes la capacidad, tienes el punto de vista que te está parando a que cuentes tu historia. Val Kilmer era un intérprete. Es un intérprete. Él cuenta libretos. A menos que esté improvisando, él dice las palabras que le escribieron para su personaje y él transforma un personaje y lo construye a base de esa información que le dan y el backstory que él le dé para poder llenar eso con vida. Y a su mismo tiempo está recopilando la información de su vida y creando un personaje verídico ficticio. Sí. Cualquier persona que tenga las ganas de crear y de hacer y ve este documental, dudo mucho que el pity party y el yori party le dure después que lo vea, porque va a decir, una persona sensata diría, coño, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Exacto, si yo quiero contar historias, si yo quiero poner un punto de vista forward, tengo que buscar la forma de hacerlo, como lo hiciste tú con el podcast, como lo hice yo y lo sigo haciendo muchas veces, que escribo en mi teléfono, mi notes está lleno de ideas, pero es la voluntad propia de seguir creando y crear sin fin. Sí. Que eso fue lo que yo creo que hizo Val Kilmer con todos estos home movies, que él creó sin fin. Él solamente creó. Sí. Y tenía ese material y tenía todo ese pietaje porque quería y necesitaba crear. Sí. No se imaginaba que lo iba a compilar en un documental. Al igual que yo escribo tantas cosas en los notes y nunca voy a hacer nada con ellos. Pero es que me lo tengo que sacar de la cabeza. Esa es la clave, exacto. Porque si lo dejas que se cuele ahí, se pierde. Sí, exacto. Y tú nunca sabes, quizás no rinde nada, quizás rinde algo, pero es esta cuestión de que... Y no es nada malo, porque uno tiene esa ansia de tener esa mente activa, ¿sabes? Como... Habrá gente que en sus profesiones están constantemente ingenieros. Los ingenieros les gusta crear. Yo conozco ingenieros, amigos míos, que se aburren cuando están en ciertas industrias porque son bastante desk jobby, como que hacen lo mismo constantemente. Sí. Y ellos me dicen constantemente, mano, lo que yo quisiera es tener como un 3D printer e inventarme algo. Inventarme algo y al garete. Yo tengo un pana que es así, Bob. No lo conocí, tú conoces cuál era Bob. Ese cabrón siempre se está quejando de que, el fucking trabajo, Honeywell es una mierda porque no me deja como que crear. Y entonces cuando él tiene break en los fines de semana, él coge un 3D printer y empieza a inventarse cosas con ese 3D printer. O coge un chipset y empieza a construir algo con el chipset para crear una computadorita pequeña. Y empieza a jugar con el VR. Y eso es diferente, ¿verdad? Pero es esa misma cosa de que, even de un lado más intelectual, de un lado más whatever, tú ves las ansias de crear. Todo es lo mismo. Claro. No importa el barómetro, no importa que es como que de un lado más artístico, un lado más, intelectual, whatever, que tú quizás piensas, un ingeniero, ¿qué carajo? No, también los ingenieros quieren crear, quieren hacer cosas. Eso no se queda así. Tú sabes, todo el mundo tiene estas ansias de crear. Quiere tener ese venue de poder como que open up that valve and release. Claro, es un release, literalmente es un release. Y sí, como dice, el ser humano está equipado y está diseñado para expresarse. Lo vemos desde las pinturas en las cuevas, desde siempre, que hay que sacar un medio. Y de ahí es que nacen las historias, del word of mouth y el storytelling. Cuando no existía la escritura, eran cuentos que se pasaban de generación en generación en boca. Pero tenemos la capacidad y la necesidad de crear y recrear momentos, ya sean originales por nuestra creatividad o recrearlo por una representación exacta o una inspiración a la recreación de ese evento. Exacto. Y estoy completamente de acuerdo contigo. La creatividad existe en todos lados. De hecho, yo estaba hablando, estuve hablando con varias personas cercanas mías, porque me decían, Kemo, ¿por qué tú no das un taller de actuación para gente que no son actores? Uh-huh. Para gente que en su trabajo está la necesidad de expresarse y se les hace difícil para hacer frente de 20, 50 personas y transmitir un mensaje. ¿Por qué tú no haces un taller para ingenieros, para plant managers, para abogados, para doctores que tienen que dar conferencias, que tienen que llevar un tema y desarrollarlo coherentemente para que uno como emisor se transmita sí. el mensaje? Puede que lo dé, sí, puede que se dé en algún momento dado, pero trayéndolo a este tema es porque esas personas no tienen nada que ver con las artes dramáticas, pero ven la importancia y el valor exacto de este trámite, de esta negociación, de pasar de aquí del casco a poder transmitirse coherentemente y elegantemente, uh-huh. así sea desorganizado, organizado. La forma que tú transmites ese mensaje puede ser abstracto. Tienes una uh-huh. tipa como Marina Abramovic yeah. En Nueva York, el que básicamente su arte y su mensaje es nada, uh-huh. es el arte del vacío, sí. pero ese vacío provoca cosas. Como estábamos hablando ahorita, que fui a ver esta obra de teatro en Santurce, Historia del Sur, de Eduardo Albi, de estos dos actorazos, el Junior Álvarez y Ernesto Concepción. Todavía estoy pensando en la obra, porque tenía tantas metáforas, tenía tantas analogías, tenía tantas cosas intertwined que es lo que hace el buen teatro y el buen entretenimiento. No me acuerdo quién lo escribió, pero alguien dijo que el que no sabe la semejanza de entretener y enseñar tampoco comprende la diferencia. Exacto. That's a good one. Yeah. Y no es que el arte en todo tiempo tiene que ser didáctico, porque eso es otra pendeja. Uh-huh. Pero sí te debería afectar. Te debería afectar. El arte que afecta es afectivo. Si te afecta es afectivo. Claro. Y vi el documental, Val, que estamos hablando, lo vi hace 2-3 días y todavía sigo pensando en él. Y me toca, y me levanto por las mañanas pensando en Val Kilmer. Uh-huh. Y me traen otras personas de la industria con que uno le coge cariño a esos personajes y a estos actores que tú los ves derramando su arte para el disfrute y el entretenimiento y el aprendizaje de uno. Y ves gente como Brendan Fraser, que ahora va a salir en la película nueva de Tarantino. De Scorsese era. De Scorsese, claro. Uh-huh. El western. Sí. Y Brendan Fraser tuvo sus razones que se alejó y que su carrera se desplomó después de tener un exitazo como The Mummy, uh-huh. como George of the Jungle. O sea, tienes estas personas que, volviendo al tema de que son seres humanos que sienten y sufren y les afecta, tienes estas personas que como profesión y como vocación escogieron desnudarse frente a un cojón de desconocidos, con la vulnerabilidad y la opción de que esos desconocidos vengan para atrás a criticarte como si te conocieran. O sea, el actor como Val Kilmer se ofrece como un instrumento, como un cordero al matadero. Exacto. Y ese documental lo enseña. Más claro que eso, yo no sé, no entiendo. No sé que venga por encima de lo que él hizo ahora como un autorretrato. Yeah. Tiene que ser un live streaming, ponle. Eso sería cool. Bueno, a mí creo que Shia LaBeouf se ha tirado experimentos así de live streaming, donde él graba como que aspectos de su vida por horas largas. Cuando, por ejemplo, él hizo... No voy a meter en ese viaje porque Shia también es como que bien excéntrico, pero él claramente tiene una pasión. Al garete, pero me encanta. Sí, la pasión de él está... A mí cuando yo vi Honey Boy, yo dije, sí, está ahí, tú eres un maestro. Pero está al garete. Oh, sí, no se le quita. No se le quita al garete, pero cuando él hace esos performances y eso es como, wow, ok, I get it. Por ejemplo, él hizo este live performance de cuando él se grabó viendo todas sus películas en el cine. por ejemplo. Sí. Él se grabó cuando pasó, creo que una marcha, y literalmente le estaba peleando por un revolú liberal. En una cámara de seguridad. Exacto, y después se va arrestado después de un jato, sí, qué sé yo qué. Y son estos aspectos donde no sé, como que se desprende la persona. Quizás Val Kilmer pasó por esto un poquito, claro, pero quizás que era un poquito más reserve, pero vemos gente como un Shia LaBeouf que just goes all out. Claro, el tipo tiene sus problemas y sus problemas mentales, eso es nosotros 20 pesos también, pero es esta cosa que también el tipo da tanto y el tipo se vuelve loco. Mira, en la pandemia él hizo porque todo el mundo estaba haciendo estos Zoom meetings de actores famosos haciendo retrospectivas de sus películas viejas. Y él salió, él hizo el papel Fast Times at Richmond High. Yo vi el performance de él. Claro, el papel de Chompen estaba súper arrebatado. Súper, pero lo hizo cabrón. Porque ese es el personaje. I know. Ese es Piccoli. Loco, él estaba en el garaje y metió el cajo, cogió el celular, lo tiró a ir, salía afuera, cuando no le importaba la escena, regresaba, me toca mi don break. Chompen se lo estaba gozando bien, cabrón. Tú le veías en la cara, muerto la risa. Ridículo. Un performance que yo me quedé, wow, loco, o sea. Es que yo creo que ese es el step up de, yo sé, porque soy pana tuyo, porque tú eres mi pana, que el infatuation que tú tienes con Birdman. Yeah. Pues yendo a Birdman, de este actor de Hollywood que quiere the raw, real thing, y por eso se mete a Broadway a hacer una obra para que le cojan seriedad, para también el poder cogerse seriedad a sí mismo. Sí. Esto es algo que yo estoy viendo que muchos artistas de Hollywood que ya tienen estas megas carrerotas se están zumbando a eso porque es el step up de lo que ellos han hecho corrientemente y han marcado sus carreras. Ellos quieren, y ahí es donde tú puedes ver la sed por la verdad, por la honestidad de un artista. Una persona como Tilda Swinton, sí, que hizo ese performance, no, fue Cate Blanchett. Ok, Cate Blanchett, ajá. Que hizo ese performance también, que hacía muchos personajes en... Sí. Tilda Swinton también lo hace. Tilda Swinton lo hace también, claro. Sí, muchos de ellos se han ido. Tilda Swinton lo que hizo fue que durmió o vivió en una caja de cristal como por una semana, una pendeja así. Sí, sí. No es nada nuevo, ¿sabes? Yoko Ono lo hizo con John Lennon en la protesta de Kama, pero el performance es el más allá de estos artistas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un museo, en una galería de performance arts, y bregué tú a tú con estos artistas performeros. Que eso es método. Ahí no hay escape. Porque es ese en vivo que lo hizo Judi Dench también, lo hizo, se fue a Washington Square Park, yo creo que fue el año pasado, como que en una balsa que daba vueltas y la tenía ella metida también, hacer monólogos de Shakespeare para el público. Hermoso, qué hermoso. Sí, o sea, toda esta gente se están tirando el Banksy. Sí. Y no tengo la información correcta, pero no me puedo imaginar que estén haciendo más dinero que lo que harían con una película de Hollywood, sí, o que están haciendo algún tipo de dinero, pero es algo que el cuerpo y la piel le piden, como que necesito push the boundary. Ahora que tú mencionas eso, y vamos a entrar en ese tema entonces, porque es un tema muy interesante. ¿Tú crees que quizás, y voy a criticarlo porque I'm always critical of these things, el fenómeno de Marvel, el fenómeno de DC, el fenómeno de estos blockbusters demasiado explotados, ¿tú crees que ha logrado que entonces estos artistas que especialmente estaban como que, porque no le pasa a todos, pero algunos de estos artistas que están involucrados en estas franquicias masivas y que sí o que les da esa explotadera donde necesitan hacer algo, o quizás estos otros actores, por estar viendo algunos de estos, estar 5, 7, 9 años en el mismo personaje, porque es una película de Marvel y no tienen espacio para hacer nada in between? Están en contrato también. Están en contrato, que a veces no pueden, exacto. Es esta cosa que quizás tú ves ciertos actores, maybe, tú me dirás si tú crees esto, ¿no? Que quizás entonces tú ves a Judi Dench, tú ves ciertos actores y actrices, tú ves Shia LaBeouf, que estuvo haciendo película Transformers hasta que no le dieron más. Y quizás por esa misma razón es que él dice, no, mano, yo no puedo estar no metido en un Transformers, esa mierda para mí se me acabó, I'm just gonna do my thing. fuck this. Entonces se tiró de pecho full. Por darte un ejemplo con Shia, que, sí. O por darte un ejemplo con mismo Robert Downey Jr. Yo sé que todo el mundo está con la ansia de que, quiero ver Iron Man otra vez, pero estoy seguro que Robert Downey Jr. está en su casa diciendo, bicho es, ya yo estoy done con esa mierda. Esa mierda me consumió 10 años, cool, me revivió mi carrera, cool, lo agradeceré por el resto de la vida, pero me voy a pegar un fucking tiro si vuelvo a salir en otra película de Iron Man. O sea, estoy seguro que le está pensando eso en su casa. ¿Tú crees que eso ya es un aspecto donde, because of these gigantic blockbusters, está causando que muchos actores y actrices estén actuando de esa manera entonces? Mano, yo creo que depende del actor y depende el artista y depende, o sea, tú tienes una persona, ponle como Gerard Butler, un actor súper talentoso, un actor con unos chops respetables, nadie puede dudar que ese tipo tiene chops, pero ¿cuánto Olympus Has Fallen ha hecho en los últimos 5 años? Y está demandando por uno de ellos y todo. Como 5, porque es un blockbuster de acción que tiene su franquicia, que tiene su público, que sabe que es taquillero y para allá es que va. Estoy hablando aquí sin conocer detalles porque no sé si el hecho sea de que no le ofrezcan papeles más allá, pero tú lo ves en una película como un rom-com, como P.S. I Love You, que hizo tremendo papelosa, lo ves en otro que pudo haber sido un franchise, no lo fue, no sé. 300, claro. Hubo spin-offs, pero no. Si no estuvo él involucrado. No. Claro, es que murió, sí, tenías que hacerlo retrospectivo para atrás, si se le iba a salir de nuevo. Sí. Pero él ha hecho otras... yo creo que Gerard Butler es un ejemplo... Gerard Butler no es el mejor ejemplo que puedo dar. Matthew McConaughey es un mejor ejemplo. Dale. Porque Matthew McConaughey sabía que el billete estaba en los romantic comedies. Él tenía su niche y él tenía su producto. Y él entendía el producto que él era. Él era el tipo que corría sin camisa en la playa, con el tan, con el pelo largo, lead man, romantic comedy. Él 10 veces de las 10 esa película iba a ser un éxito. Sí. Si le ponían a alguien como Jennifer López o Jennifer Aniston o whatever. Una de esas nenas que también iba a jalar taquilla. Exacto. Pero llegó un momento en su carrera, y eso lo conozco porque leí su libro, se llama Green Lights, que él rechazó Hollywood y se cogió un break, se cogió un sabbatical a propósito. Porque él entendía el downward spiral por donde él había ido y él necesitaba un clean slate si él quería hacer trabajo y material que le apasionara. Entonces él se retira de Hollywood, pasan como 5 o 6 años que él rechaza todos los rom-coms que le tiran hasta que llega un libreto que creo que fue el Lincoln Lawyer. Sí, Lincoln Lawyer. Y él pushed para hacerlo. En contra de todas las recomendaciones que todo su equipo le dio de que no lo hiciera, el push para eso. Y por ahí siguió. Sí. Matthew McConaughey no vuelve a hacer un rom-com en su vida. Porque logró hacer lo que él quería porque la mangó las circunstancias en las que él estaba. Y tuvo control de eso. Las cosas son bien diferentes con Val Kilmer, porque él lo menciona más de una vez cómo bregaban los estudios antes en Hollywood. Sí. Y tú estabas bajo contrato. Entonces tú firmabas un contrato, qué sé yo, de 3 películas. Eso es algo súper arcaico. Sí. Eso es para tener perspectiva de los años que Val Kilmer estaba trabajando, los 80, los 90, que todavía los estudios te tenían en contrato con 3 películas. Y tú tenías que hacer las películas que te dijeran que hicieras. Eso es correcto. Entendieras o no el personaje, te gustara o no el personaje, tenías que hacerla porque si no cumplías te demandaban a ti. Entonces tú ibas de ser pagado a tener que pagar por no salir en un proyecto. Él no quería ser Top Gun. Sí. Y Top Gun fue el mega exitazo del 85. Y le abrió miles de puertas a todo el mundo que salió ahí. Mira si fue grande que Tim Robbins sale en Top Gun como por 1 minuto. Y Tim Robbins ahora es un mega actorazo, O sea, él hizo Shawshank Redemption después de Top Gun. Sí, que Shawshank es otra peliculaza también. Exacto. Entonces, estás con las manos atadas y tienes que hacerlo. Estás fuera de tu libertad de como artista de hacer lo que quieres hacer. Claro que vas a explotar a la vez que puedas. Sí, y eso es lo que tenga la capacidad también. Obviamente. Entonces, exacto. Entonces, ahora que no existen más los estudios, que está gente independiente, que está A24, que están todo, que está Scott Free, que está toda esta gente que se fue de los megadineros que están los estudios de película en Hollywood. Estos artistas están aprovechando de la situación también para tener más acceso al público, porque al final del día ellos quieren ser un transmisor de ideas y de mensajes. O sea, estás con Shia, estás con Tilda Swinton, estás con Cate Blanchett, está con el mismo Val Kilmer ahora, que se cuestionaron cómo yo puedo tener un acceso más honesto a la gente a la que yo quiero accesar. Y eso es lo que están explorando. Ya, fully agree. No, hombre, déjame leerte unos comentarios aquí. Angelo Davis, de CinePR nos dice, pero hay actores que pueden tomar esas decisiones, hay otros actores que no pueden darse ese chance. Eso es muy cierto. Y es como Pedro mencionó, habían obviamente los contratos arcaicos. Incluso hasta el mismo Kevin Feige ya no va a hacer contratos de 7 películas. Ya eso cortaron. Porque tampoco les beneficia a los estudios mismos. Por eso mismo están haciendo eso. Y existe ahora con directores. Antes era con todo el mundo. Antes era con todo el mundo. Ahora todavía está con los directores. Exacto. Pero ya aparte de eso, ya con los actores es, bueno, vamos de uno en uno y ver cómo pasa la cosa. Cuando antes, como tú decías, porque por ejemplo, yo me acuerdo que Samuel Jackson cuando empezó Marvel le dieron un contrato de 9 películas, una cosa absurda. Absurda. Claro. Es como que wow, qué cosa. Robert Downey, Chris Hemsworth, porque lo que pasa con Marvel es que por ser un fenómeno que no se había visto antes, porque cada personaje tiene su propia franquicia. Sí. Entonces Marvel es la sombrilla, es como que la Umbrella Company. Exacto. Entonces tengo que si Iron Man, tengo Thor, tengo Hulk, tengo toda esta gente, pero juntos son The Avengers, que es otra pendeja. Y ahora empieza el multiverse que estábamos hablando ahorita, que liquearon el trailer de Spider-Man. Sí. O sea, es... Por ahí es que esta gente, esto lo cambia todo. Marvel vino como Disney a cambiarle los muñequitos a todo el mundo. A llevarse el mundo entero. For better or worse. Porque es interesante ver que se puede argumentar que there's some type of fatigue pasando. Realmente quizá no se está viendo todavía. Quizás se ve de aquí a par de años. Obviamente lo vimos con los westerns, lo vimos con los film noir. Es algo cíclico. Esto siempre pasa. Lo acabo de ver con Black Widow. Sí, Black Widow no te gustó. Luego la parte cuando Florence Pugh coge el palo en el helicóptero, hace así y se explota y hace... Yo me quedé loca, tú estuviste en Midsommar, ¿qué tú estás haciendo esta mierda? Exacto. No es tu problema. Yo entiendo, chavo. I get you, bro. I get you. I get it. I get it. You get your back, sis. Claro. Pero maldita sea, loca. Esa escena no te da grima cuando lo ves, o sea. Hay que hacerlo. O sea, y toda esa gente a ese nivel lo ha hecho. Y a ella le tocó jugar. A ella le tocó jugar. Le pusieron la oferta de frente y dijo... ¿Cómo no voy a hacerlo? No, o sea, ¿cómo no? Pero la fatiga se siente. Sí. En esta película de Black Widow que, no sé, who asked for it? O sea, no aporta nada al mundo que crearon. Se siente que vino muy tarde. Vino tarde. Yo creo que vino tarde es el problema. Sí, vino tarde. Vino tarde y vino en la forma que no... Yo lo hubiese traído como serie. Eso quizá hubiera sido mejor, sí. Yo lo hubiese traído, claro, porque pasa mucho. Sí. Y tiene un montón de backstory y tiene un montón de pasado y yo lo hubiese extendido en una serie como fue WandaVision, que fucking amé. Sí. O sea, WandaVision a mí me voló la cabeza. Esa gente la votó de principio a fin. Inteligentísimo de la forma que estiraron ese chicle. Hubiese hecho lo mismo con Black Widow, pero la fatiga se sintió cuando de la nada me forzaron a ver la película nueva de Marvel y me decepcionó. No, me gustó. Espérate, tenemos controversia porque es que tú tiras esos comentarios cuando hay gente aquí que te van a pelear. Pero Angelo primero me dice, hay que ser sinceros, cosas se hacen por arte y otras por dinero. Of course. Eso es algo que ya debatimos. Oscar dice, ¿qué es Who Asked for Black Widow? Con todo el respeto, todo el mundo. Vino tarde, ahora lo arreglaron. Eso sí es verdad. Uf, Wanda fans, volví a quererte, ¿viste? Ya la volviste. ¿Viste? Yo siempre la cago, pero siempre la arreglo. Sí, eso es muy cierto. Así es que me enamoró Pedro con eso. Yo siento que... Fíjate, otro aspecto Te iba a mencionar eso mismo, porque hablando del Marble Machine y todo eso, esa maquinaria, lo que me he dado cuenta es que está siphoning todos estos young actors y actresses encima de que todo este young talent se lo está llevando en enredado. Por ejemplo, la señora que trabajó en Misha Green, que trabajó en Lovecraft Country, que yo pienso que está cool el show, no es como que la cosa más amazing, hay gente que le encantó, pero la showrunner de ese show va a trabajar en una película, creo que para DC, por darte un ejemplo. El tipo que trabajó en Black Sunday con Don Cheadle va a trabajar en la serie de Armored Wars. Tenemos a, de las que más me duele, Barry Jenkins. Ajá. Va a gastar su fucking tiempo haciendo Lion King 2. O sea, yo veo mucho de este talento pues fresco que they're getting, porque es barato, yo sé por qué lo están cogiendo, es barato, es un buen incentivo para esta gente porque van a trabajar en algo grande, ¿verdad? Algo masivo. Y son talentos buenos. O sea, son la crema. Bueno. Es la crema. Es la crema. Pero entonces es la cosa donde yo tengo este conflicto, por ejemplo, me pasa con Barry Jenkins, donde yo digo, mano, después de yo haber visto If Bill Street Could Talk, después de haber visto The Underground Railroad, tú vas a gastar 3 años de tu fucking vida, porque van a ser 3 años, vas a gastar 3 años de tu fucking vida haciendo esta mierda de película, que puede ser una gema, puede ser un Shakespearean tragic tale de leones, puede ser, pero maldita sea, en ese tramo de 3 años te voy a haber dado 2 películas fenomenales de tu cabeza. Sí. Versus estar como parte de la maquinaria para darme una secuela que realmente sí se justifica por los números, pero es como que puedes darme algo mejor. También está la... Bueno, también yo creo que no se puede ser tan skeptic y no pensar que pueden existir las cláusulas. Está bien. A lo que me refiero, por ejemplo, para darte el ejemplo de Barry Jenkins, un director tan probado ya, pero en el aspecto independiente, viene un productor, un big money, un big wig, y le dice... Ponle que Barry Jenkins le quiera vender una visión de un proyecto que él está 120% comprometido de que quiera hacerlo, está súper apasionado, y el productor viene y le dice, está bien, vamos a hacer este negocio, yo te voy a dar el funding para ese proyecto, pero me tienes que hacer este antes. Sí, claro, se puede haber hecho deals de esas magnitudes, yo no, claro, cuestiono porque, que eso no puede pasar, sí. Exacto, porque yo ahora mismo en mi posición, que me encantaría hacer... claro, tanto teatro local como cine local, sí. Pero no tengo mis prioridades hacer televisión local por el tipo de contenido que existe en la televisión local de Puerto Rico. No es mi nicho, no me apasiona, no es lo que quisiera, no es lo que me desviviría por hacer, pero si me lo ofrecen, claro que lo voy a hacer. Claro. Porque sé que el trabajo trae trabajo y una oportunidad te lleva a la otra. Y si yo hiciera uno de esos programas y de esos programas se me diera a hacer cine local o se me diera a hacer teatro grande local, tengo que estudiar esas posibilidades y claro que me voy a ir por ahí. Yo creo que las franquicias y estos big wigs y esta gente que tiene el control, que el control todo es dinero, sí. Para estos directores y showrunners y creadores jóvenes, esa tiene que ser la promesa, aunque sea la undiscussed promise, aunque ni se haya hablado de que si yo te hago esto, tú me vas a dar esto, es una puerta que tú mismo estás abriendo a la posibilidad de que lo que pueda pasar. Porque si no está la oferta, tú puedes decir, ok, este tipo no lo sabe, pero yo le voy a dirigir esta película. Que sí me va a quitar 3 años de mi vida, pero se la voy a dirigir tan cabrona que cuando yo lo ofrezca, lo que yo en verdad quiero hacer, no me va a poder decir que no. Yo no te cuestiono eso. Lo único que yo puedo argumentar en contra, eso es válido, tienes razón en todo eso. Pero, por ejemplo, yo veo algunos ejemplos de directores y directoras, por ejemplo, I'm going to pull out this example. Anna Boden y Ryan Fleck son indie directors. Ellos han hecho Half Nelson, hicieron Sugar, hicieron It's Kind of a Funny Story y Mississippi Grind, right? Ajá. Después dirigieron Captain Marvel. Did Captain Marvel do anything for them already? Ya tenía una carrera bastante independiente, bueno, aunque Mississippi Grind era una película cheap, es una película que tenía chavo, pero por lo menos yo veo que hizo Captain Marvel, no tuvo un impacto para ellos, no es decir como un James Gunn, que cuando James Gunn hace un Guardians of the Galaxy, DC te está llamando para que hagas entonces un Suicide Squad. Exacto. en este aspecto, yo por eso siento ciertas películas, dependiendo de quién es el director y directora, la persona creativa behind it, Kevin Feige es un poquito más loose en su mercadeo y en la forma que le dejan brindar su estampa artística a la pieza, versus otros directores que you're like, tú eres indie, tú eres cool, pero realmente tú estás aquí porque you're cheap, but you're not an idiot, pero realmente esta película va a ser genérica and they're not going to do anything for you. Like, can you name la persona que dirigió la de Black Widow? No. Tú puedes nombrar la persona que hizo The Suicide Squad, James Gunn, porque es como que ya el tipo tiene un nombre, porque él se demostró que tuvo una visión tan diferente con Guardians que se pudo demostrar como un brand name unto himself. Le funcionó haber hecho esa película de, ¿verdad?, de costo alto, pero yo a veces he visto director y directora, hasta showrunners, que se pasan trabajando en estas series, en estas películas de Marvel y hasta DC también, que después como que siento que no benefició nada, tanta cosa. Por ejemplo, el ejemplo que dio Angelo es bien válido, que dice, as a director te ayuda, es como trabajar para Disney, para la industria de turismo. Tan pronto eso aparece en tu resumen, los hoteles te van a ver cosas distintos. But will they? Porque para ciertos directores y directoras que vinieron de ese ámbito indie, cuando los agarran, ya tienen ese reconocimiento indie. So, estar en esta película de Marvel, como pasó con Captain Marvel, por ejemplo, no brindó nada. Otro ejemplo que yo tengo es David Lowry. David Lowry hizo Ain't Nobody Saints. Porque si Affleck y Rooney Mara. Después él hizo, no me acuerdo otra película, y después hizo Pete's Dragon. Mientras estaba editando Pete's Dragon, parece que él no tuvo un deal como los que tú mencionaste. Él cogió, creo que fueron 100 mil pesos de su bolsillo, o 10 mil pesos de su bolsillo, no me acuerdo el budget. Pete's Dragon. No, lo cogió de su budget, de su payday de Pete's Dragon. Y después, mientras estaba editando la película Pete's Dragon, él hizo su passion project, que fue A Ghost Story. Hizo A Ghost Story con chavos de él de bolsillo, que A24 lo compró porque A24 sabe lo que hay. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron A24, entonces A24 rápido dijo, te vamos a fondo tu próximo proyecto, lo que tú quieras. Que terminó siendo The Green Fucking Knight, lo que estaba haciendo Old Man with the Gun, ahora está en Disney haciendo Peter Pan y Wendy, toda la pendejada. Exacto. Cool, también porque Disney te vio que tú eras un director que sabe lo que está haciendo, no eres un idiota. O sea, no vas a arruinar el set, sé que puedes hacer películas competentes porque hiciste Pete's Dragon, hizo chavos, pero entendemos que tú no eres un idiota, so vamos a hacer otra película. Pero haber hecho Pete's Dragon no fue el venue para él poder contar las historias que él quería contar. Él lo hizo a través de sacar 10 mil pesos de su bolsillo, como si esto fuera freaking Kevin Smith en los 90, y dijo, ¿cómo hace él? A Ghost Story. Él hizo A Ghost Story, y eso fue lo que A24 compró, y después dijo, diablo, mano, tú estás del carajo, esta película es un chavito, toma, ¿qué tú quieres hacer? Green Knight, haz Green Knight como te dé la gana, boom, toma. Mano, que no la he visto, y todo el mundo me ha dicho que está en VOD. Yo la vi ya en cine. Carete. Buenísima, sí. Buenísima. De verdad que buenísima. Por eso te digo que I can agree con lo que tú estás diciendo. Y estoy seguro que con ciertos directores, they can probably get away with it. Pero hay otros directores que yo he visto, que te he dado ejemplo, que siento que no sirve de nada haber estado en el Disney Machine. Claro, y también tiene directores y tiene equipos como los, voy a decir esto mal, Wachowski. Sí, los Wachowskis. Wachowski Brothers, tiene los Sisters, perdonen, no estoy tan al día, pero sí, estoy al día con eso, perdonen el error. Tiene los Safdie Brothers, también. Tiene gente como Taika Waititi, que no va a tocar un proyecto que no esté gufiado, sí, y que le retire de lo que es su branding. Yo dudo mucho que alguien como Bong Joon-ho coja una película de Disney, sí, o de Marvel, que ahora es Disney. Lo dudo muchísimo porque no le hace falta. O a menos, tampoco no es que le haga falta, sino que yo creo que son personas, son directores y son equipos de showrunners que no se permiten ser comprados de esa forma. Y hay otros que sí, y yo creo que a ninguno de los dos se les debería juzgar. Sí. Porque todo el mundo tiene sus razones. Volviendo a Gerard Butler, a lo mejor a Gerard Butler no le importa ser el mejor actor del mundo. Sí, y quiere cobrar un cheque y chilear. O quiere trabajar, si ve que eso es lo que le están dando, vamos allá, vamos a todo. Claro, olvídate del cheque, pero si las películas de Olympus Has Fallen se están llenando y él sigue trabajando Sí. Y él sigue formando parte y pudiendo ejercer su arte de la forma que la ejerza, lo va a seguir haciendo y no hay nada mal con eso. That's fair. Para los gustos los colores. Sí. ¿Verdad? Todo es aquí, es una objetividad de qué te gusta, por qué te gusta esta gente, de la forma que tú los respetas y de la forma que esa gente se respeta a sí misma, sí, en su propio criterio. Safdie Brothers son una gente que ya marcan lo que hacen, sí, y que no van a hacer algo que no sea eso, y que ya, para bien o para mal, tienen una reputación que lo próximo que venga de ellos tiene que estar cabrón, tiene que estar mejor que lo que vino antes, porque si no, o sea, diablos, no son los Safdie Brothers. Sí, la barra de ellos está demasiado alta. Demasiado alta. Sí. Y Taika Waititi también. Demasiado alta desde Jojo Rabbit, tú sabes, tú no puedes esperar que el tipo le baje de nivel, y no le bajan. Sí, no le bajan. Y no los disfrutamos y los apreciamos porque tienen eso, que no lo han bajado. Pero si a Marvel y a Disney se habla, Jon Favreau no le ha bajado a Disney y a Marvel, y básicamente ha rescatado lo que es Star Wars, sí, y no ha fallado con Iron Man. El tipo no falla, y lo que está haciendo es bien consciente de lo que está haciendo, y está, estoy seguro, mi opinión, yo creo que está bien seguro de cuál es su nicho, cuál es su público, cuál es su oferta y por qué funciona. Sí. O sea, if it's not broken, don't fix it. Okay. Ojo, Angelo nos dice, Oscar Isaac es Moonlight. Maybe ese es el dinero que se gana. Tal vez es que sus amigos le han dicho, hazlo, es una buena experiencia y son buenos chavos, fun, why not? Eso es muy cierto también. It's the brand. Pero Anna Boden dirigió 4 episodios de Miss America, sí, pero come on, if you have to like pull up on IMDb o ver el show para saber que ella dirigió 4 episodios de eso, que ni siquiera es la showrunner, ¿me entiendes? You know, we're still like pulling at strings para sacarle justificación a que en verdad Captain Marvel actually la afectó en su carrera. Ahí me cogieron, yo no sé cuál es Miss America. Imagínate. Claro, podemos cuestionar si fue Marvel el empuje o fue sus trabajos anteriores. Yo no creo que Captain Marvel compuso algo en esa cuestión de haber dirigido ese episodio. Una de las cosas que yo le digo a Mac, que es otro muchacho de CinePR, es que Marvel al principio se tiraba para directores no muy conocidos y ahora están buscando directores que tienen mucho más nombre. Eso es en parte cierto. Ya buscan de renombre porque como ya son secuelas de secuelas, pues siguen repitiendo los mismos directores y directoras. Pero se han tirado gente nueva, porque por ejemplo la que va a dirigir la película Los Captain Marvels, o los Marvels, Marvel 2, yo no me acuerdo, es la que hizo Candyman. Nisha algo, Nia Costa se llama ella. Nia Costa ya hizo Candyman y le dieron entonces para que hiciera la de los Marvels. Ella es nueva relativamente, pero you're right, ahora es una combinación. Pero yo creo que en parte fue porque de los directores y directoras que tenían ya, que habían recogido desde el principio, crearon renombre. Porque ¿quién era James Gunn antes de Guardians of the Galaxy? Let's be honest. Era el tipo que había hecho Slither, y si tú sabías qué carajo era Slither, era el tipo que había escrito 3 guiones en su vida y no había hecho nada realmente. Y de pronto le dieron esta oportunidad porque el tipo de que ha hecho el pitch más cabrón del mundo, y dijeron, dale, tírate de pecho con tu wild story, y eso fue lo que él dijo, me voy a tirar de loco para hacerlo. Jon Favreau en Star Wars también se buscó 6, 8 directores, entre ellas Bryce Dallas Harper. También. Bryce Dallas Howard, que es la hija de Ron Howard. De Ron Howard, obviamente. Tremenda actriz. Sí. Yo no sabía que ella dirigía. Me salió super left field. Y es una dura, mega dura. O sea, la botó del parque. También fuera de Marvel, pero todavía con superheroes, tiene DC, que acaban de contratar a Ángel Manuel Soto. Un boricua, uno de nosotros, que lleva años dándole cantazos a la pared para hacer el boquete, para abrirse su puerta, pero como franquicia, este es el primer break grande, grande que le dan un superhero movie. Él brincó a la oportunidad, porque estoy seguro que quiero creer que está bien pompeado por hacer un superhero movie, y si sigue la trayectoria de las películas que ha hecho y da el palo con esta de DC, lo próximo que le espera es, ¿sabes? La cuesta sigue. Sí. son proyectos más importantes y con más boya. Acuérdense que todo esto es con chavo. Y mientras más importante el proyecto, más budget van a tener, y si tienen más budget, mejor puedes hacer las cosas. Sí. Y si te demuestras que lo estás haciendo bien, que no eres un idiota haciéndolo, que eso basically es lo más básico. Sí, porque lo digo de idiotas, no lo digo por chavo, porque por ejemplo está la situación con Josh Trank, que él se puso muy jeringón en su película de Fantastic Four, y eso fue lo que lo causó de que nadie confiara con él en budgets masivos, porque se dieron cuenta como que, diablo, mano, hiciste un desastre en esta película, nos fuimos over budget, hiciste una mierda porque tampoco esos chavos, no te podemos justificar que tú, o sea, we can't trust you para otra cosa. Y se reflejó que fue un flop. Exacto. Porque se refleja en el producto, se refleja en sus actores, se refleja, o sea, no me acuerdo que yo estaba viendo los otros días, que era una película que todo el mundo había dicho que había sido fatal, era bien mala, y tenía un actor que era un A-lister. Y dice, esta película era tan mala que ni fulano de tal could save this shit. Diablo. Como que ni este tipo que era un mega estrellato, ni este hombre podía salvar este piece of shit. Sí, sí. Ahí es que los proyectos se van por la deriva, se van por el barranco, porque el director, hay que tener en cuenta que sí, el director es una entidad creativa, es una persona que toma decisiones creativas, pero es otra, también al mismo tiempo es una persona que toma decisiones ejecutivas, como un manager en cualquier otro proyecto. El director es el jefe. Él tiene asistentes, tiene sus ADs, tiene sus PAs, tiene toda esa gente, pero al final del día los gritos de la gente más arriba se las lleva el director. Por chavo le gritan, por tiempo le gritan, por delivery le gritan, por creatividad le gritan. El director tiene una presión tan y tan cabrona encima que rarely tiene la oportunidad de ponerse creativo y ponerse a jugar y tener decisiones como no sé si has visto los behind the scenes de Jon Favreau en Star Wars. No lo he visto. Tienes que verlo, mano, porque están los episodios que él dirige, que está fine, porque también vi el behind the scenes de Chef, que está cabrón. Sí. Pero en donde él no está dirigiendo, que trae Bryce Dallas Howard, que trae a Taika. Sí, él está más atrás. También. Él está de showrunner. Sí, por eso. Y se lo está mega disfrutando. Entonces, como que, cabrón, la presión está en ustedes. Ustedes son los jefes. Yo estoy aquí para asegurarme que tú hagas tu trabajo bien, pero tampoco voy a ser un hija puta de ponerte en un spot incómodo. Claro. Y, mano, cuando esa gente trabaja a gozo, cuando esa gente se disfruta lo que están haciendo, se revela. Y por eso el The Island of Dr. Moreau, it was doomed from the start. Pero no había una pasión. No, a nadie le importaba qué carajo, o sea, nadie le importaba estar ahí. Y la frustración en este otro actor británico que me encanta, es como que francés británico, siempre hace de malo. Ralph Fiennes era. No, no era Ralph Fiennes. Sí, subió el nombre de él. Yo sé, era un actor que pierde nasal así, que un acento británico flaco, que siempre hace de malo en las películas. Por eso sí. La cara de ese tipo. O sea, yo no sabía si él estaba encojonado por estar en esa producción o porque Val Kilmer le tuviera la cámara en la cara. ¿Verdad que sí? Había como que esas instancias que le preguntaba, bro, ¿quieres hablar de la película? No, joder, vete para el carajo. David Thewlis. David Thewlis. Sí, es el nombre de él. Sí, ese es el nombre de él. Sí, que tú lo veías como que Val Kilmer ahora quieres como que coger líneas y él decía, no. No. Él no querían estar ahí. Sí, actorazo. No, lo último que lo vi fue en Fargo. Toqué ver Fargo, dude. Esa serie no la he visto. Okay. Brother, te estás comiendo la mierda. Ay, Dios mío. Ok, dame ir para el último mensaje de Angelo. Después que lo anunciaron para HBO Max, me sentí súper meh. Aunque me emocioné que sea el después de su último proyecto. Sí, I mean, sí, lo único meh en el aspecto de que al ser una película que va a ser para streaming exclusively, pues quizás tenga un budget más pequeño. ¿De qué están hablando? De Blue Beetle. Porque esa película viene para HBO Max. Claro, pero es que... Pero tiene su beneficio, when you think about it, porque entonces quizás la presión no sea tan alta que tú estás dirigiendo un Superman. ¿Me entiendes? Sí va a haber una cierta presión de que lo vas a hacer bien, tienes que ir por esta línea tangental o whatever, pero yo creo que quizás Ángel tenga entonces un poquito de flexibilidad con la cuestión del personaje y la historia, por el hecho de que, como va a ser regalado para streaming, tiene un budget más pequeño, no hay esa presión gigante de que es una propiedad masiva. Se puede convertir en una propiedad masiva, quizás sacan 7 Blue Beetle movies, pero for the moment, como es algún personaje nuevo, personaje no explorado, como pasó con Guardians, estoy seguro que sí hubo ciertas presiones que Marvel le metió a James Gunn, porque claro, una película de Marvel, pero como era Guardians, de lo más serio ellos pensaron, está bien, vamos a tirarle este budget a James Gunn, sé que esta película quizás haga, qué sé yo, 200 millones, 300 millones en el box office, we're gonna call it como que un draw, estamos bien, whatever. Cuando la película y sus fracas de chavos va, ahí dijeron, a diablos, tenemos un hit. So, yo creo que ayuda, maybe hasta cierto punto, de que sea una película para HBO Max. Además de que también estamos yéndonos en este mundo nuevo donde, I don't like it, este mundo nuevo donde películas están yendo directamente a streaming, porque está perdiendo un poquito la esencia de lo que era el cine, lo que es experiencia teatral, porque también son otros. Esos son otros 20. Esos son otros 20 también. Pero es un efecto de los tiempos que se están viviendo, mano. Y es course. Como que rolling with the punches. Oh, sí, sí. Mira, lo que tocó, tocó. Y si no era esto, iba a ser otra cosa, pero la... Ya íbamos por esta línea. Ya íbamos por esta línea, claro, porque la forma, está evolucionando para esto. Streaming es demasiado fácil, la conveniencia de tú estar desde tu casa. A mí siempre me va a gustar ir al cine. Es una experiencia única y es algo que para mí, para el tiempo, para los tiempos que yo me crié y para los tiempos de los que tengo uso de razón y me empezó a encantar esta pendeja, el cine siempre va a tener voy a tener un soft spot y siempre va a ser especial. Sí. Pero tomando en consideración a la generación después de los millennials, ¿cómo es que se llaman esos nenes? Gen Zers. Mira para allá. Los Gen Zers, que no saben darle rewind a una película de cassette. Que todos nosotros sabemos que tú levantas el bonete del carro y metes el cassette. Claro, así que para que lo sepan, mi gente hace. Es el rewinder de que es un carro que le abres el bonete. Manda. Sí. O sea, para esa generación que es la que viene, aquí todo lamentablemente todo se define en billetes. Y si la accesibilidad es más costo efectiva para poder seguir generando media, se van a ir por ahí. Yo no tengo duda de que Ángel va a hacer un trabajo cabrón, porque él sigue Charm City Kings, o sea, marcó un momento de su entrada a Hollywood. Y lo que hizo ahí estuvo cabrón, estuvo magnífico, le fue cabrón en los festivales. Y por eso es que se le surge esta oportunidad. No dudaría que sí, en parte, él está súper pompeado porque tiene esta oportunidad de dirigir esta película de DC y no le importa que sea streaming, o le importaría que fuera directamente a cine. Y también al mismo tiempo, pensando en él, en una persona súper sensata e inteligente, sabe que si hace buen trabajo, la próxima oportunidad va a ser más grande. Yo pienso que se tiene que estar disfrutando el momento bien cabrón, metiéndole todas las cañas en su capacidad y en lo que el budget le permita, ya sea menos el budget para streaming, pero de que le va a sacar el jugo y lo va a exprimir, lo va a hacer. Bien cabrón. I agree. Yo, that's a can of worms que no voy a abrir ahora porque llevamos 2 horas y media de podcast, pero sí, la cuestión de cómo se está moviendo para el streaming world es como tú dices, si no era la pandemia iba a ser de aquí a 5 años anyway, se iba a seguir pasando porque es la progresión natural de cómo es todo. Hay que ver cómo todo esto surge. Netflix está botando la bola en cuestión de streaming, o sea, ellos están next level, tirándose una película a la semana y son películas gigantesca, no son unas porqueritas peliculitas, son películas que están La Roca o están gente de renombre, o si no, un Scorsese randomly con 200 millones se tira una película, ¿me entiendes? Like Netflix, pues como Netflix quiere tener ese brand recognition y quiere apelar a esos creadores y quiere llevarse el mundo entero, están dispuestos a tirar todos los chavos, toda esta gente creativa de renombre para que todo el mundo haga proyectos. Es como que Zack Snyder no va a hacer un Justice League, toma Zack Snyder, haz lo que te la gana. Ah, ¿quieres una película de zombies? Dale, loco, ¿qué más quieres hacer? Ay, hasta que lo compre Disney. Exacto, hasta que Disney se encojone y diga, ay, Netflix, no joda. Cuando Disney compre Netflix, pues se jode la jodienda. Exacto, pero en verdad que ver el hustle de Netflix es, to a certain point, admirable. Eso sí, I do admire, por lo menos, que con ciertos releases de películas que ellos han tirado, no todas, han hecho select theater screenings. So, por lo menos yo aprecio ese aspecto, que todavía ellos quieren preservar, quizás por cierto beneficio específico, quieren preservar la experiencia teatral. Porque quizás probablemente no sacan chavos. Estoy seguro que ellos presentaron, pues ellos presentaron Army of the Dead una semana antes en el cine. Estoy seguro que no hicieron chavos. Pero era cuestión de appease a Zack Snyder, porque a Zack Snyder le gusta la experiencia teatral. Y obviamente tú quieres tener tu nuevo shiny director en your good graces. So tú vas a apelar a lo que él quiere. Sí. Pero también, por lo menos yo admiro que se viró la tortilla donde Netflix estaba tan adamant del theater experience, porque quería demostrar que tú puedes lograr esa experiencia teatral en tu televisor, en tu teléfono, en tu tableta, whatever. Pero ahora revertir slightly para atrás a la experiencia del cine y la experiencia teatral es algo interesante. Again, no lo hacen con todas las películas. Hay ulterior motives para todas las presentaciones que harán en cine. Obviamente, por ejemplo, Roma se presentó en México 2 semanas antes, porque obviamente, y también se presentó en LA 2 semanas, porque obviamente querías poder justificar para los Óscares. Eso tenía un ulterior motive. Pero siento que ahora mismo no hay ulterior motive porque estamos en pandemia. Literalmente no ganan nada con presentar, creo que fue la de Gunpowder Milkshake. Esa la pusieron en el cine. En cine selecto. Why? Like, esa película la ponen en fucking Netflix. Like, es tan estúpido. Pero lo hicieron. Why? But maybe we'll know later in the future. Pero está interesante que no, realmente no one was like grabbing and like putting their arm para atrás, diciéndole you have to do it por a ulterior motive, como los Oscars, por ejemplo. Y decidieron hacerlo. So, interesante que they actually want to some degree, preservar la experiencia teatral. Maybe se dieron cuenta que los cines sufriendo, se dieron cuenta como que podemos hacer algún deal. Quizás nos beneficia, por etcétera. I don't know. Es interesante cómo se mira un poquito la tortilla para atrás. No, está bien el garete pensar para dónde va. Sí. Ya, yeah, it's in flux. Okay. Y todo esto está en flux, porque como HBO has approached su presentación de películas este año, como Disney flip-flopea, dice que una película va a estar en Premier Access, y de pronto la próxima no está en Premier Access, y de pronto tú ves que rumores de que no saben si la próxima película va a estar en Premier Access porque los chavos y toda la pendejada, y es como que todo está en zero flux bien cabrón por la pandemia, claro está, pero también en general es por los viewing habits. ¿Qué la gente va a coger en el cine y qué la gente no va a ir a coger en el cine con una pandemia encima? Que eso es como el ultimate test. Are you willing to get sick to see Free Guy? Okay, well, I guess you're willing to get sick to see Free Guy. O también cómo reacciona la gente con cabin fever, como que exactamente. Necesito salir de mi casa. Hoy mismo estaba con el corillo que estaba, preguntaron como que, diantre, mano, ¿alguien ha ido al cine? Yo tuve que traer el downer de, sí, mano, yo fui a ver Black Widow. Pero sí, de que fui al cine y ellos... todo el mundo estaba de acuerdo de que ir al cine como experiencia, como pasatiempo, como hobby, como disfrute, hace falta, les hacía falta, ya no era lo mismo, porque se convierte, ir al cine es un evento, y para gente que son freaks y para gente que son tan religiosos es más ceremonial que nada. Sí. Y, o sea, no es lo mismo ver una película en una pantalla gigante que verla en tu casa, por más grande que sea tu televisor. Sí. La experiencia es otra. Otra también que le pasa a todo el mundo, estoy seguro, es que tú estás viendo algo y a los 5 minutos de la película estás metiendo tu celular. Ya por ser ceremonial y por ser tan sagrado o ser tanto de costumbre, ir al cine, tu atención está completamente por hora y 20, hora y media que dura la película, estás ahí. Sí. Y como es una experiencia comunal, todo el mundo tiene que estar en el mismo state of mind. Claro. Si te pones, por ejemplo, a sacar el celular, tú vas a ver el cabrón que está al frente, 7 rows al frente con el celular, le dice glare, te va a dar una encabrona que vas a tirarle popcorn hasta que pare de joder. Claro. Y es como que todo el mundo tiene que estar colectivamente, como tú dices, bien acostumbrado. Y es esta cosa de como es una salida, estás forzado a prestar atención porque gastaste chavos para sentarte a ver una película. How stupid can you be? Para entonces sacar el celular, que yo conozco amistades que lo hacen, desgraciadamente, sacar el celular y comer mierda ahí. Pagaste por una experiencia, disfruta de una puta experiencia. Pero es como tú dices, ahora con la experiencia, con la comodidad, entonces llega esta cosa que entonces maybe se está despreciando to some degree el aspecto de ver películas, de ver cine, de ver arte, de ver televisión, porque entonces tú empiezas a ver la película y lo que está rolling los credits, por ejemplo, ya está sacando el celular. Aquí me texté, hombre. O le das pausa. que eso yo trato de evitarlo, más que por más que me esté meando, yo trato de no parar la película, porque estoy tratando de preservar que la experiencia sea de una sentada, no como que las tuve que splitear porque tuve que ir al baño, me siento mal cuando lo hago. ¿O tú te imaginas distraerte viendo Parasite, que es una película que primero no está en tu lenguaje, que segundo que es inmersiva, básicamente, o sea, te metes en esta trama? Y sí, tú tener esa pendejada de tener que darle paso o de distraerte o que te digan algo y que te echar para atrás porque no entendí un carajo. Ay, exacto, es tal garete. Tú sabes que una sugerencia que yo le tendría a estos streaming services sería que metieran trailers de otras películas antes de la película, como en el cine. Okay. Porque parte también por la que yo voy al cine es porque voy a tener en pantalla grande también previews de películas que no sé que vienen. Sí. Y yo, mano, todo el mundo que ha ido conmigo al cine sabe que yo tengo que llegar a ver los trailers. Sí, sí. Que para mí los trailers son igual de importantes que la película que vamos a ir a ver. Porque sí, te cogen de sorpresa. Tú no sabías que venía una película de esto y de momento la ves y miras al que está al lado tuyo y haces como que... Exacto. No, when you think about it, bueno, la única gente que hace esto es Amazon Prime y lo hace también HBO Max. Pero sí, claro, lo hacen promoviendo sus propias cosas. Pero claro, son los únicos que lo hacen. So, eso es parte de la experiencia, es justificable, porque siempre es como algo cíclico. Entonces estás ready para saber como, oh, viene esto, qué cool, estaré pendiente para cuando salga. Y después cuando sale esa película o ese show, lo empiezas a ver, trailer anterior para promover la próxima cosa. Entonces está cool porque es como tú dices, no sabías que iba a salir eso, es una sorpresa nice. Estar ahí y ver que va a salir X o Y cosa nueva que no te esperaba. Yeah, I like it. Este Ángelo nos sigue diciendo, yo lo hago, si no me interesa, the sell is my next step. Tú eres un blasfemo y te voy a ver la cara cuando te veas. Si alguien se distrae viendo una película de otro país, que no la vea. Eso sí es cierto, porque estaría ganando eso. Sí. Y finalmente él dice, a menos que le vayas a prestar atención. Pues, ajá, exacto, obviamente. Bueno. Mira. Vámonos por carajo, que estoy ya, por eso estamos, ya estamos por eso. Empezamos con Val Kilmer y terminamos hablando de los trailers de Apple. Esto es Cinemas Podcast, pa. Yo te empiezo a hablar de una película y a mitad de película yo te voy a tirar así como cuando pasó el Loki, que empezó a romperse los timelines. Para exacto. Timelines diferentes. Tremendo. Ya mismo salgo yo, pero de Alligator. Exacto. De cocodrilo. Bueno, Pedro, this is your time to plug. ¿Dónde la gente te puede conseguir? Plugging, sí, bueno, yo mayormente lo que uso es Instagram y ahí estoy como Kemosabi, como Kemosabi de The Lone Ranger, con 3E al final. Tengo, me imagino que tengo Twitter, pero no sé cómo funciona, eso nunca lo he usado. Y en Facebook estoy como Pedro de León también. Por Instagram van a ver cosas relacionadas, pues claro, a mi faceta como actor y creador, pero también van a ver un montón de junk mail por mis stories. Me encanta grabar a mi gato y a mi perra. Hermoso. Y cosas cotidianas, par de arrogancias y vanidades a lo Val Kilmer, que todo actor creo que tiene alguna faceta de esa, de grabarse en alguna mueca o con hacer algo, especialmente cuando estás haciendo otra cosa. Pero síganme por ahí, nos mantenemos en contacto y qué bueno, geekear contigo, mano. Usualmente nosotros hacemos esto por texto o cuando sale algo que en verdad estamos bien pompeados. Pero qué bueno que lo hicimos con Val Kilmer, porque tenía relevancia por nuestro historial y porque también es que está bien cabrón este documental. Sí, no paro de decirlo, que nunca había visto algo como esto y no sé que venga después de esto. ¿Cuál es el next step en los biopic documentaries? Que sea algo que, no sé, va a tener que ser en vivo. Un live streaming de esta es mi vida. Sí, eso es súper cool, actually. ¿No? Como que un monólogo de alguien que se sienta ahí y empieza a monologuear en un live stream por 1 hora y media, una cosa así bien loca. No, that'd be kind of interesting. O que alguien pague, o un Shia LaBeouf, un loco de eso, que diga, haga un Patreon o un OnlyFans o algo así, que la gente pague por verlo a él corriendo por su casa en nubo, haciendo 4 cricales, que las cámaras lo persiguen en vivo. Sí, hay que sí. I could see it. I could see that. Un experimento bien raro. Claro, si alguien lo va a hacer él. Sí, definitivamente. Bueno, también obviamente lo podéis conseguir en IMDb, porque he's also an actor, por más que él lo quiera admitirlo. Él tiene body of work. No sé si tienes un Vimeo, pero también. Si no, no me acuerdo. Probablemente tengo un reel o una escena que le mandé un link a un casting director y se me olvidó quitarlo. Y todavía está ahí. Pero sí, no, no uso mucho ni Vimeo ni YouTube. Por donde más activamente estoy es por Instagram. Ok, perfecto. Pues gente, a mí me pueden conseguir en The Movie Guy Podcast los martes y jueves, donde hablamos de las cosas que vimos el fin de semana y temas especiales. También me puedes conseguir, obviamente, Here en Cinemas Podcast, donde hablamos de cine y un poquito más. Cogemos películas que a mí me gustan. La mayoría han sido A24 últimamente, pero vamos a ver si cambiamos un poquito eso y no hablo tanto de A24 por un jato. También me puedes conseguir con John en Cardboard Cave, y también puedes conseguir con John en Subtitles Required, donde hablamos de películas independientes internacionales. El segundo episodio que hicimos fue de la película Burning de Steven Yeun, que está en Spotify, que si quieren ver nosotros hablando y gushing de la película, pues ahí está disponible en todas tus plataformas de podcasting disponibles. Y finalmente lo puedes conseguir en Fifteen and Richport en Cine Nerds, donde yo con un panel de expertos del cine nos ponemos a hablar de películas que nos recomienda el creador de la página, Nick. Íbamos a hablar este fin de semana de Fury Movies, pero no se pudo dar por percances que tuvimos, pero hopefully sea este fin de semana o sea el fin de semana que viene que se pueda lograr. Agradezco a todos los que estuvieron aquí esta noche, espero que la hayan pasado bien, y que hayan disfrutado con nosotros un ratito. Que pasen buenas noches. All right.